Eh, buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una rica comida. Y entonces comenzamos eh, este, en la sección de esta tarde con Alejandro García Pérez de Linaoe y nos va a hablar sobre el polidimetrímetro óptico de cuatro campos, imagen para el telescopio de un metro de Loan TNT. Te aviso en diez minutos. Bueno. Hola a todos, buenas tardes. Eh, bueno, como acaban de decir, mi nombre es Alejandro García Pérez y en este momento les vengo a presentar el trabajo titulado TNT POL 1, Polarímetro Óptico de Cuatro Campos de Imagen para el Telescopio de un Metro del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla en Puebla. Este trabajo fue desarrollado en colaboración con el doctor Abraham Luna Castellanos, el doctor Jorge Castro doctor Omar Yam, el maestro en ciencias Salvador Abraham Medina y el licenciado eh, Arturo Rentería. En, en esta presentación les expongo el desarrollo de un, polar, de un polarímetro óptico para, para fuentes puntuales o casi puntuales, que desarrollaré más, más adelante, en el cual se puede obtener la polarización de la polarización de los objetos observados con una, eh, eh, con una sola exposición. La siguiente, de favor. Bueno, inicio con una breve introducción a lo que es la polarimetría en astrofísica. Este es, es el estudio polarimétrico de... Fuentes puntuales o extendidas, de la emisión de fuentes puntuales o extendidas en el universo. Fuentes puntuales se puede catalogar como estrellas o asteroides y fuentes extendidas como nebulosas, prenebulosas planetarias, nebulosas de reflexión, galaxias y etc. La emisión de luz polarizada en estos distintos objetos es a causa de, este, de los procesos físicos que se llevan en ellos y, particularmente, unos uno de estos son el scattering, el dicroísmo, la radiación sincrotrón, etc. Y esta emisión polarizada nos provee de distintas características de estos objetos estelares, eh, tales como pueden ser su morfología en, en el caso de nebulosas y prenebulosas planetarias, o la presencia de campos magnéticos y su influencia en el medio circundante, en el medio interestelar tales como la presencia de campos magnéticos en las estrellas o la presencia de campos magnéticos que rodea el medio interestelar. La siguiente, de favor. Y bueno, para eh, para hacer el estudio de este tipo de, de este tipo de fenómenos, lo que se hace es el desarrollo de instrumentos que permitan la modulación de la luz en diferentes ángulos con el fin de obtener la polarización, en este caso, la polarización lineal de nuestras fuentes este, puntuales o extendidas para así observar su morfología, sus características, este, lo que, lo que, sea, que, ne, lo que sea que necesitemos averiguar con esta herramienta de, de investigación. En este caso les pongo dos ejemplos, este, uno es el, el instrumento POLICAN, polarímetro para la cámara de cercano infrarrojo de Cananea, ubicado en el Observatorio Astrofísico Guillermo Aro, y el otro es un polarímetro, este, es la cámara NICA-2, es, un es una cámara que has, realiza observaciones polarimétricas en longitudes de onda milimétricas en el, en el radiotelescopio de 30 metros de diámetro de, eh, de Irán. ¿Qué tienen en común estos dos este, instrumentos? Bueno, lo que tienen en común es que básicamente utilizan una combinación entre un material birrefringente, que es una placa de media onda, y un material dicroico que, que es un este un polarizador lineal. La placa de media onda gira en una este a una posición angular o a una cierta frecuencia angular con el fin de modular la luz incidente para que pueda atravesar el, el polarímetro y con esto pueda realizarse este el estudio de, del polar el estudio polarizado de los objetos observados. ¿Cuál es la ventaja acá? Es que tenemos grandes campos angulares, aproximadamente de 5 por 5 arcominutos, en el caso de POLiCAN, lo que nos provee de, de, de fuentes este, de información de fuentes extendidas, tales como la galaxia M82 o la, la remanente de supernova de M1. ¿Cuál es la desventaja con, estos, este, con este, esta... Eh, técnica de observación es que para algunos objetos el, el tiempo de observación es bastante amplio, por lo tanto la calidad de nuestras observaciones puede variar y en, en algún caso podría empeorar la calidad del cielo de nuestras observaciones. Esto lo que nos, lo, eh, esto causa que Genera incertidumbre en nuestras observaciones y por lo tanto los datos polarimétricos no tengan este, una calidad tan, tan buena si buscamos grados de polarización muy pequeños. En el caso de, de Nika, la placa de media onda este, gira continuamente, lo que nos provee de, de información pola, polarimétrica eh, en, en un este, rango de tiempo más pequeño. Sin embargo, el giro de la placa de media onda produce. Eh, una señal de ruido en nuestro en los detectores de en los detectores del instrumento misma que tiene que ser removida para eh, para que pueda obtenerse el, el grado de polarización real de el objeto observado la siguiente de favor teniendo eso en mente lo que nosotros este Basado en el trabajo de Oliva en 1997, este propone el diseño de un módulo doble Wollaston, el cual los primas Wollaston son instrumentos, instrumentos birrefringentes que dividen el haz de luz incidente en sus componentes ordinaria y extraordinaria. Con esto, haciendo un módulo doble Wollaston, se generan eh, cuatro, cuatro, este, de un solo, de una sola pupila de entrada, se generan cuatro haces polarizados en una sola, en este, cuatro ases polarizados, un frente de cuatro ases polarizados, generando cuatro imágenes y por lo tanto se genera este, la observación de, de un objeto puntual o casi puntual en una sola exposición. La siguiente de favor. Siguiendo esto, Salvador Medina en su tesis de 2020 diseña un, un módulo doble Wollaston, esta es este, una de sus imágenes, y diseña un módulo doble Wollaston el cual es fabricado por la empresa alemana Bernhard Heilnaft de óxido de silicio cristalino, el cual es un material birrefringente eh, que es eh, relativamente estable cromáticamente y que se puede utilizar para, para estos fines. Aquí a la, a la derecha tenemos la simulación en Optic Studios y a la, y a la izquierda tenemos el módulo doble Wollaston para realizar este tipo de este, el módulo Wollaston ya en físico. La siguiente, de favor. Y ahora aquí, estas son simulaciones de lo que tenemos, de lo que puede hacer este este módulo doble Wollaston en una sola, bueno, en lo que se espera de que re, se realice en este módulo doble Wollaston. Si tenemos un campo observados... Y nos, y nos enfocamos en el centro, la observación con este módulo doble Wollaston nos permitirá en una sola exposición tener cuatro imágenes, una por cada ángulo de polarización lineal, en este caso 0, 90, 45 y 135. Podré calcular los parámetros de, de stocks de la polarización lineal y con ello calcular el grado y el ángulo de polarización de nuestros, de nuestros objetos. La siguiente, de favor. Bueno teniendo ya este instrumento lo que se hace es lo que se procede, procede a hacer es su caracterización en el laboratorio partiendo del hecho de que es un el, el módulo doble Wollaston no es un módulo ideal su comportamiento no es ideal puede presentar algún grado de polarización instrumental que nosotros necesitamos remover para este, para, que las, para obtener el grado y ángulo de polarización de, real de nuestras observaciones y en este caso lo primero que se hace es con este banco de pruebas que se tiene en la, en la parte de la derecha, se obtiene la ubicación de los campos polarizados, cada, este, la ubicación de cada uno de los campos polarizados a 90, a 0 grados, a 45 y a 135. Y una vez teniendo esta información, la siguiente de favor, se realiza una caracterización para, para obtener la polarización instrumental de nuestro. Este, de, bueno, valga la redundancia, en nuestro instrumento, y también el comportamiento, en este caso, de, de prismas Wollaston no ideales. Y lo, aquí, en este haciendo un énfasis en prismas Wollaston no ideales, particularmente un prisma Wollaston lo que hace es, como dije anteriormente, divide el haz de luz en su componente ordinaria y extraordinaria, y básicamente... En la componente ordinaria y extraordinaria, vamos a tener la mitad de la, de la emisión incidente sobre el prisma. Esto eh, eso es idealmente, pero realmente lo que tenemos es que podría haber un desfase en este, en este tipo de, de transmisión, lo que nos generaría una polarización instrumental a la hora de analizar nuestros, nuestros datos. La siguiente, de favor. Ahora, aquí. este y presento la lo que es la corrección por transmisión. Idealmente los parámetros de la tabla, este, de, la tabla de la izquierda tendrían que estar en todos en punto 5 para que, para que tuviera una, este, una transmisión ideal para hacer un análisis en polarimetría. La realidad es que no, no es así para los primeros parámetros se tiene de punto 48 aproximadamente tomando dos cifras significativas en nuestro análisis y punto 52 en la componente extraordinaria, mientras que en el segundo prisma Wollaston se tiene de punto 51 en la componente ordinaria y punto 52 en la componente extraordinaria. Entonces eso es necesario tomar en cuenta a la hora de hacer esta corrección y esta corrección se, re, se realiza con las ecuaciones que tenemos en, en este lado, no, no se ve tanto el puntero, donde eh, i sub 0 prima, i 90 prima, i sub 45 prima e i sub 135 prima ya son las intensidades de las intensidades corregidas para así proceder con nuestro análisis. La siguiente de favor. Ahora para, una vez que tenemos esto, los campos polarizados y la ubicación de los campos polarizados y la corrección por, eh, para, por transmisión, lo que se hace es obtener el, el grado de polarización instrumental de nuestro, de nuestro módulo doble wollaston y en este caso sí, okay. en este caso aquí lo que tenemos es la para cada uno de los filtros que con los que se hizo el análisis los filtros RGB se tienen los eh, parámetros q y u lineales instrumentales en, en porcentaje con los que necesitamos eh, corregir nuestras observaciones para obtener los parámetros reales de polarización, de polarización lineal la siguiente y bueno con estos parámetros bueno con estos parámetros que les que les expongo q inst, este, bueno, con los parámetros anteriores que les expuse, se decidió que este módulo se debería, este, bueno, se decidió este, implementar este módulo en un, eh, ¿cómo se dice? En un, en un telescopio profesional, la siguiente, por favor. En un telescopio profesional y se decidió implementarlo en el en el telescopio del Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, el cual es un telescopio de un metro de diámetro con configuración Cassegrain grain y que cuenta con un CCD con filtros de Johnson, filtros eh, ubicados en longitudes de onda visibles, que tiene una matriz de detección de 1024 por 1024 píxeles y este, eh, este telescopio presenta por sus características una escala de placa de 0.32 arcosegundos arco por píxel. La siguiente. Lo que nos dice es, bueno, haciendo su respectiva simulación en el software de Optic Studios del módulo doble Wollaston, se decidió, bueno, se obtuvo que para que nosotros tengamos un correcto despliegue de nuestros cuatro campos polarizados, es necesario ubicar el módulo a, a 20 centímetros de nuestro detector, de nuestra matriz de detección, para así desplegar cada uno de estos campos. La siguiente. Teniendo esto en mente y haciendo las mediciones pertinentes dentro de la instrumentación de telescopio, se realizó un diseño mecánico en el software de diseño de SOLIDWORKS y se implementó en laboratorio haciéndole la misma, eh, la misma caracterización que, que describí anteriormente para así ver su, este, su desempeño tanto en, en laboratorio y comparar su desempeño en telescopio. La siguiente. Y bueno, una vez montado en telescopio, es, se hicieron... Eh, Exposiciones se hicieron observaciones de fuentes eh, puntuales de calibración con el fin de realizar el mismo procedimiento que nosotros hicimos en el laboratorio, ahora en telescopio. Sonará un poco redundante, pero lo que lo que se requiere es que debido a la óptica que se introduce en telescopio y que no está considerada en laboratorio, es necesario re, eh, comparar nuestros resultados tanto en telescopio como en laboratorio para obtener los resultados. Eh, reales de tanto de corrección por transmisión como de, de eh, parámetros de stocks instrumentales. La siguiente, de favor. Con esto, ahora con una sola con una sola imagen, una sola exposición, podemos mediante en este caso con esta estrella mediante fotometría de apertura podemos hacer un análisis en polarización lineal mediante fotometría del grado y ángulo de polarización de esta estrella. La siguiente. Y lo más interesante, para fuentes puntuales o casi puntuales, se tiene, el, se tiene se puede hacer un análisis para fuentes extendidas con esta sola imagen. En este caso, este es eh, Frostileo, una nebulosa preplanetaria, donde se tienen los cuatro campos imagen y con estos cuatro campos imagen se puede generar un campo, un mapa de polarización lineal con sus vectores superpuestos. La siguiente, de favor. Y bueno, ahora este podemos comparar nuestros resultados Este es un resultado en banda en este en el filtro y en los filtros de Johnson bandera, filtro, en el filtro y de filtros de Johnson con resultados ya de un polarímetro consolidado como es polican eh, con los que esta es una observación en banda J del mismo objeto en frostileo donde se puede recuperar en parcialmente casi las mismas estructuras que ya se han reportado en la literatura. Sin embargo, este, todavía seguimos explorando nuestra, nuestra capacidad de, de observación polarimétrica. Y bueno, en este caso les sigo una invitación para la plática de mañana del doctor Abraham, donde se ahondará más a fondo la naturaleza de estos objetos y por qué se presenta este tipo de, de patrón. Pero lo que nosotros tenemos es que ya empezamos a poder reproducir resultados eh, previamente publicados con la implementación de, nuestro, de este polarímetro. La siguiente. Y bueno, como conclusiones y resumen de lo que les dije anteriormente, se realizó la, la correcta caracterización de nuestro módulo, eh, que es lo más importante, la correcta caracterización de, del comportamiento del módulo, tanto en laboratorio como en... En telescopio se obtuvieron los parámetros instrumentales de corrección, ese es el, el principal objetivo para obtener el grado y ángulo de polarización real, y se, y se implementó de manera satisfactoria en el, telescopio, en el telescopio de un metro del observatorio de Tonantzintla. Y la siguiente, con eso concluyo mi plática, muchísimas gracias por su atención. Gracias, tenemos, nos pasamos un poquito de tiempo, pero si quieren una pregunta corta, por favor. Eh, ¿Qué tienes, qué planes tienen ahorita para, para esto? Es decir, ¿lo, ¿lo quieren llevar a otro telescopio más grande o, o seguir en el 1 metro? Muchas gracias por su pregunta, doctor. En principio, los planes a inmediato es seguir realizando la caracterización de nuestro, de nuestro instrumento, básicamente observando otro tipo de fuentes que ya han sido reportadas en la literatura, pero que para ver la validez de nuestros resultados. Y también este, este módulo puede ser implementado en, este, en otro tipo de observatorio, tales como es el OAGH, que también tiene su diseño propio para, este, para ese este tipo de telescopio, ya que su configuración es diferente, pero también puede ser implementado y, y este, esos serían, en principio, los planes a futuro más inmediatos que nosotros teníamos con este, este telescopio, con este instrumento que diga. Gracias. Entonces, la siguiente plática es de Rodrigo Sandoval Orozco. Aquí. Este dynamical properties of the star population, Gaia and Celadus Merger. Ah, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Eh, sí se me escucha, ¿verdad? Bueno. Esperemos un um, poco. es eh, ah, este. Muchas gracias. Eh, bueno, yo quisiera empezar con un pequeño disclaimer que es que esto fue un proyecto que hicimos final de la materia de. Eh, ¿Sí se escucha? Ah, perdónenme, perdónenme. Eh, yo quisiera empezar con un pequeño disclaimer que esto fue un proyecto final de una materia que se llama Dinámica de Galaxias que está incluida en el programa del posgrado de astrofísica de la UNAM. Y pues, digamos, todos los compañeros, eh, Alexis, Jorge y Daniel, participamos en él con la ayuda del profesor Ari Rodríguez, que nos ayudó con algunas cosas. Y pues bueno, ¿podés mostrarme la siguiente? Bueno, el contexto es simplemente hablar sobre mergers de galaxias, que son un fenómeno que ocurre cuando dos galaxias colisionan y generan algún tipo de efecto en, su, en la dinámica de sus estrellas. Y bueno, eh, el paradigma actual de lo que sabemos de la Vía Láctea, pues es que está conformada en forma de espiral y que tiene un pequeño disco. Digamos, eso es lo que tenemos hasta ahora entendido de la Vía Láctea y que es lo que vamos a explorar un poquito más y van a entender por qué les estoy mostrando este esquemita. Eh, la siguiente, por favor. Ah, más aquí. Perfecto, gracias. Bueno, el paradigma actual es que es más o menos aceptado que las galaxias de la parte del disco de la Vía Láctea provienen de un proceso de acreción que ocurrió hace muchos años. Juliet, eh, Helmi, Maquered son algunos de los artículos que lo han, lo han tratado y que muchas de las estrellas provienen, digo, se han hecho diferentes cálculos, hasta el 50% de las estrellas se cree que provienen de este proceso de acreción. Y bueno. Las primeras evidencias serias aparecen cuando aparecen los resultados fuertes del survey de Gaia, que pues con diagramas dinámicos se confirmó que efectivamente hay un cierto grupo de estrellas que no tienen las mismas propiedades dinámicas que el resto de las estrellas del disco. ¿A qué me refiero con esto? Yo espero que las estrellas del disco, digo, los que, los que estamos metidos como en la astrofísica, digamos, lo básico es las, las galaxias espirales y en los discos están soportados por una rotación de velocidades de las estrellas. Entonces yo esperaría encontrar que en un disco la mayor parte de las estrellas pues rote. Y resulta que, digo, la siguiente, resulta que hay unos problemillas en la Vía Láctea. Bueno, ¿por qué se le puso Gaia Enceladus? Y ahorita les, con, les comento sobre el otro nombre. Pues el Enceladus es uno de los gigantes que nació de Gaia y de Urano, que Gaia es la representación de la Tierra en la mitología griega y eh, Urano pues es eh, el, el esposo de Gaia. Y bueno, fue enterrado en el monte Edna y es el causante de sismos, eso creían los griegos, bueno, las leyendas de los griegos. Y bueno, entonces la analogía que se hace para ponerle este nombre al merge de la Vía Láctea, pues es decir que efectivamente pues el Enceladus es un hijo de Gaia que además es un gigante comparado con los satélites actuales de la Vía Láctea digo satélites actuales son las nubes de Magallanes este, la enana de Sagitario etcétera y que además pues está generando problemas dinámicos en las estrellas de la Vía Láctea comparable a los sismos digamos o sea, eh, siguiente por favor y bueno le pusimos revisites estamos revisitando trabajos que ya se hicieron digamos o sea no estamos haciendo algo nuevo eh, el, sobre el más importante en el que nos basamos es el de Helmi que usa apogee y el anterior data release de Gaia para hacer un estudio de dinámico y de abundancias pero están otros sobre todo el de Velocurov, ahorita vamos a hablar de él y el otro de los más útiles que yo creo que introductorio es el de Fichet que usan el early data release 3 de Gaia y SkyMap y bueno cuál es la diferencia de lo que estamos haciendo y por qué pese a que ser una revisión estamos aquí pues simplemente consideramos que estábamos haciendo algo pequeñamente distinto que es estamos usando el survey de gala y el tercer data release de eh, el tercer data release de Gaia y el survey de gala siguiente por favor y bueno de estos dos surveys usamos el segundo data release de gala que si ustedes lo conocen es eh, arqueología de con Hermes significa eh, estaba montado en el telescopio Anglo australiano y bueno, se especializa justamente en ver los cascajos, digamos. No sé si ustedes lo traduzcan así, el debris de las estrellas. Sobre todo se especializa en metalicidad y en diferentes propiedades químicas de estrellas. Y estamos usando el survey de Gaia, que creo que es el, uno de los surveys más, bueno, de las encuestas de datos más increíbles que hay. Eh, son cerca de 1.800, casi 2.000 millones de estrellas eh, estudiadas, digamos 3D, movimientos propios, pero. Eh, estudia en general un montón de propiedades dinámicas. Y bueno, el chiste es que usemos estrellas que estén en ambos catálogos para poder usar propiedades químicas y propiedades dinámicas. Y nosotros en nuestro crossmatch eh, alrededor, fueron alrededor de 600.000 fuentes, o sea, 600.000 estrellas. Y digo, como dato curioso, pues esta es una de las imágenes recientemente liberadas de Gaia, que pues es la imagen de canto de la Vía Láctea, que me parece muy bonita, no por eso, que es muy bonito, me parece muy interesante que esté aquí la las dos nubes de Magallanes siguiente por favor bueno para hacer nuestro estudio dinámico utilizamos diferentes criterios sobre todo quiero que noten este de aquí que es no queremos datos que estén demasiado con demasiado error queremos un error de menos del 20% eh, para bueno ahorita van a ver un análisis que hicimos de la vecindad solar queremos algo de menos de 300 parsecs es poco y eh, seleccionamos estrellas rojas porque en la literatura se argumenta que las estrellas rojas suelen estar metidas en menos procesos de acreción que las estrellas azules pequeñas entonces nos interesa esto eh, la siguiente por favor, ahorita les comento lo demás, bueno el, los, los criterios de selección pues fueron estos, a final de cuentas este es un diagrama HR espectroscópico y seleccionamos este conjunto de estrellas que son las rojas siguiente por favor y bueno, a la hora de involucrar los datos ya dinámicos, eh, tenemos un diagrama como este, que es de velocidad angular contra velocidad eh, radial. ¿Y qué es lo importante de esa cosa? Pues que estamos teniendo objetos que tienen poca velocidad angular. O sea, lo que yo les decía, yo espero que un disco de una galaxia esté soportado por velocidad angular. Y entonces me interesan las estrellas que no tienen mucha velocidad angular. Y bueno, si ustedes se fijan, esta forma de este diagrama es consistente con lo que se había obtenido en Belokurov, que es esta cosita de aquí, esta sección, es diferente al disco galáctico. Y esto él le llamó Sosash o la salchicha. Vaya, soy horrible, pero es la salchicha. Y, y pues por eso es que recibe el nombre de Gaia en celado Sosash. Eh, y bueno. Eh, lo mismo se puede confirmar en estos diagramas, solo con el agregado de que en este diagrama podemos observar que no solamente las estrellas seleccionadas tienen una poca velocidad angular, sino que además rotan en el sentido opuesto del resto de las estrellas del disco. Siguiente, por favor. Y bueno, ya involucrando los estudios de Gala, los de Abundancia Química, llegamos a esto. Sobre todo me interesa que vean esta de acá que es la más clarita. Aquí estamos comparando el promedio de las estrellas, por ejemplo, de la vecindad solar, en metalicidad, y el de la población seleccionada del, del MERS. Y pues resulta que hay unas ciertas estrellas que ya tienen propiedades dinámicas distintas a las del resto y que además tienen una metalicidad distinta. Y entonces si ya tenemos propiedades dinámicas distintas y metalicidades distintas, pues como que parece que efectivamente tienen un origen distinto. Esto ya es con el promedio general de toda la muestra que tenemos de gala, eh, obviamente quitando estrellas con dinámica distinta, y pues también se confirma eso. Estamos teniendo una muestra con metalicidades distintas. Siguiente, por favor. La población seleccionada la graficamos en un diagrama HR, eh, obviamente esto de aquí, son magnitudes de Gaia, están corregidas ya eh, por envejecimiento. Siguiente. Y pues usando ese diagrama HR, eh, usando este paquete de isocrones, eh, intentamos calcular la, la edad, que ahorita les comento un poco más sobre esto. Y nos salió, digo, a final de cuentas nos salió algo consistente entre 9 y 12 giga años, que es algo sobre todo consistente con Helmi y colaboradores, que obtuvieron una edad entre 9 y 14 giga años. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente los resultados preliminares que tenemos hasta ahorita. Es que seleccionamos cerca de 600 estrellas rojas que componen este, este merge, los restos de este merge, con poca velocidad angular y velocidades radiales altas. Eh, una metalicidad menor, eh, disculpa, y pues, digamos, todo esto lo que nos hace pensar es que estas estrellas tienen un origen distinto. Eh, esto todavía no está para publicación ni para nada, porque la siguiente, nos faltan varias cosas. Necesitamos seguir mejorando, sobre todo si ustedes se fijaron, usamos el segundo data release de Gala y pues ya hay un tercero, entonces nos gustaría hacer un cross match con el tercero y empezar a usar también apoyo eh, Nos gustaría seguir explorando, pero algo mucho más dinámico con el data release 3 de Gaia, que eso todavía no se ha hecho, creo, al menos hasta ayer chequé y todavía no. <laughs> y bueno... Eh, lo que estamos también trabajando con compañeros y con Ari, pues es tratar de hacer una simulación dinámica para tratar de explorar mucho más las comparaciones, pues con simulaciones de cómo se vería un proceso de acreción como estos. Y bueno, ustedes también me podrán hacer críticas. Por ejemplo, la, la, el método de estimar edades, pues no es robusto, no estamos usando Monte Carlo, que debería de serlo. Y pues, digamos, tiene cantidad de cosas. Eh, el siguiente. Y pues bueno, ahí están nuestros contactos, porque pues a final de cuentas esto es un trabajo en progreso. Si alguien tiene los datos de gala y nos quiere ayudar, pues aquí están nuestros contactos y son bienvenidos a participar. Y pues bueno, si ustedes tienen preguntas, yo también las voy a tener, así que adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, Anabel? ¿Qué isocronas ¿Estás usando de quién? Eh, el paquete isocrones está en Python. Eh, lo estamos usando así. Lo que, lo que no me gusta de la paquetería es que no trae qué función inicial de masa están usando. Entonces, por eso es que lo coloqué más como un apartadito aparte. Pero sí, es un paquete que viene así en Python. Así se llama. Nada más eso. Sí, sí. Ah, sí. Eso es cierto. Tienes toda la razón. ¿Algo más? Ah, perdón, ¿eh? gracias. Hola, eh, muchas gracias por tu presentación, me pareció bastante interesante. Eh, creo que me perdí un poquito en una parte, pero tú mencionas que me diste algo así como que la rotación de las estrellas que están en la parte de afuera. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué hiciste ahí? O sea, ¿calculaste cocientes de momento angular junto con eh, que se comparan con otras poblaciones? ¿O cómo, cómo fue eso? Sí, gracias por tu pregunta. Sí, 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 eso tal vez no quedó claro. Eh, la anterior, la anterior. Ah, más atrás más atrás ahí 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 este sí o sea yo lo que espero es o sea fíjate imagínate a la galaxia de canto como la foto de Gaia o sea yo espero que las galaxias que están metidas en el disco en la dinámica del disco si te das cuenta no o sea van a bambolear sobre el eje vertical pero no gran cosa. La mayor parte de su movimiento es el movimiento de giro. Y entonces lo que te está diciendo este diagrama es, tienes un grupo grande, porque esto es un diagrama de densidades, este de aquí, tienes un grupo muy grande de estrellas que está girando justamente con un movimiento angular, más grande que el movimiento radial, o sea, el movimiento hacia afuera del, del disco o hacia arriba del disco. Y hay un grupo de estrellas que tienen muy poco movimiento angular, pero que están teniendo un movimiento radial fuerte hacia afuera. O sea, esa es la diferencia de dinámicas. Pues, o sea, como que hay algunas que están metidas dentro de algo grandote y hay otras que están por ahí dispersas. Esa es como la diferencia. ¿Ya te quedó un poquito más claro? Perfecto. Gracias. Tenemos un minuto más para preguntas. Ok, entonces este, tú hiciste una pregunta. Por favor, contáctame. Tenemos datos de gala, ¿ok? <laughs> Perfecto. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente expositor. Muchas gracias. Entonces tenemos a Luis Leonardo Chávez Velázquez. Dinámica del gas en la zona central molecular de la vía láctea y su conexión con la barra? ¿Estás en línea? Ok. Está arrodillado y presente. Eh, para los futuros que vayan a presentar, que quieran usar su computadora, les recomendamos que se vayan metiendo a Zoom desde antes, porque si proyectan desde su computadora acá, no se ve de la cámara. Eso nos pasó ayer, ¿no? Es que cuando vengan acá, ya vengan con su cámara, este, con su computadora conectada en Zoom, ¿no? Gracias por la información. Por suerte el expositor anterior eh, nos dio unos dos minutos de más. Ahora vamos a compensar. ¿Todos los expositores y e expositoras ya tienen la presentación en, la, en nuestro laptop? Supongo que sí, porque nadie levantó la mano. Ok. Bueno, entonces yo ya te presenté. Adelante. <laughs> eh, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Chávez. Soy investigador postdoctoral del IRIA. Les voy a presentar mi trabajo de investigación que se titula Dinámica del gas en la zona central molecular de la Vía Láctea y su conexión con la barra galáctica. Este trabajo lo estamos desarrollando junto con el doctor Gilberto Gómez y la doctora Ángeles Pérez Villegas. Siguiente. Bueno, eh, la región más interna de la galaxia, aproximadamente interior a 200 parsecs, alberga lo que se denomina la zona central molecular. Esta región contiene enormes reservorios de gas molecular y núcleos densos de gas frío. Eh, se sabe que el gas en esta región está sometido a condiciones extremas de densidad, temperatura y presión. Eh, en muchos trabajos se asocia la morfología de, del gas en esta región con un anillo que se debe a las órbitas periódicas de X2. Entonces el gas eh, se transfiere desde los bordes de la barra a través de las líneas de polvo y alimenta el, el anillo interior. Entonces nosotros lo que queremos estudiar en este proyecto es la conexión dinámica de la zona central molecular y la conexión dinámica entre esta zona y la barra galáctica. Y aparte también hacer un estudio de la formación estelar en esta región. Siguiente, por favor. Entonces eh, nuestras simulaciones las desarrollamos con el código magneto hidrodinámico AREPO, al cual hemos Implementado un potencial galáctico axisimétrico de Allen, de Allen y Santillán, que consiste de un bulbo, un disco y un halo de materia oscura. Y aparte, también implementamos a Arepa una barra galáctica de, de Ferrers. Entonces, lo que les muestro en esta imagen es la distribución del gas para la condición inicial. Eh, vemos que está, el gas está distribuido en interior a 20 kiloparsecs. Y. Entonces, ¿cómo se impone la, la barra galáctica? No se impone de forma abrupta, sino que se le hace de forma transitoria, a partir de una, de una transferencia diabática, donde se quita la masa del bulbo y se la, y se la transfiere suavemente a la, a la barra galáctica. No, la siguiente, todavía no. Entonces, les voy a presentar aquí los resultados de, de dos simulaciones. Esta fue una simulación de prueba con baja resolución, con 500 mil celdas de gas. Entonces, aquí ya puedes mostrar el video. Entonces, ¿puedes regresarlo, por favor? ¿Puedes regresar? Es que está empezando. Bueno, entonces eh, lo que les muestro aquí es la, la distribución del gas. En este momento la barra se está imponiendo a partir del bulbo. Mirábamos la formación de un anillo y el colapso de, del anillo. Luego vamos a ver la formación de la, de la barra galáctica. Entonces la barra está tomando material del disco, pero no estamos obteniendo la zona central molecular, que es la región del, del anillo. Entonces la barra se impone por un gigaño y después de un gigaño el sistema se puede considerar aproximadamente autónomo. Entonces vemos aquí la formación de la, de la barra galáctica. Eh, las líneas son los streamlines de velocidad y se puede notar aquí, no sé si se ve muy bien. La, la localización de los puntos lagrangianos, los dos puntos lagrangianos estables y los puntos inestables de, de Lagrange. Si puedes, ya la puedes pausar, por favor. Siguiente. Entonces, lo que acabábamos de ver en la simulación era el colapso de, de la región interior del anillo y es. Y es la región que queremos estudiar. Entonces, ¿por qué colapsa el anillo? Entonces, para eso debemos remitirnos a lo que es las órbitas de la familia X1 y X2 en un sistema barrado eh, para un sistema autónomo. Entonces, sabemos que la familia principal de, para un modelo de barra galáctica es la familia X1, que está aquí en órbitas rojas, que son órbitas eh, que se alinean con la barra y que soportan la misma. Las X2 están contenidas en el interior, en azul. Eh, entonces, lo que les muestro a la izquierda es el diagrama característico del modelo autónomo. Tenemos en el eje X la energía de Jacobi y en el eje Y la intersección de las órbitas periódicas con la vertical. Y en rojo tenemos la curva característica de X1. Entonces, vemos que las órbitas X2 eh, están muy internas. Siguiente. Entonces, aquí hago un zoom del pozo de potencial. Eh, la localización o la extensión de, la, de las órbitas X2 está delimitada por la resonancia interna del implant. Entonces, vemos que apenas acapara 0.04 kiloparsecs. Entonces, la razón por la que colapsan es porque se ha transferido toda la masa del bulbo a la barra. Siguiente. Entonces, esta es una segunda simulación con mucha más resolución, con 5 millones de, de celdas de gas. En este caso, no se transfiere toda la masa del bulbo a la barra, sino que se corta la transferencia más o menos a 600 megaños. Después de que se ha transferido parte del bulbo a la barra, el sistema permanece aproximadamente autónomo. Puedes colocar la simulación, el video 2. Entonces, pues aquí vemos la, la transferencia de este proceso: es la transferencia de masa del bulbo a la barra. Se generan un tipo de, de brazos espila, espirales y, se, y el gas se cae en la resonancia X2. Entonces, pues aquí ya el sistema se puede considerar autónomo y se mantiene el anillo durante el resto de la simulación. Entonces, ¿por qué sobrevive el, el anillo en este caso? Sobrevive porque. La familia X2 abarca una región más grande debido a que la resonancia interna del Imblan está corrida a radios más, más grandes. Entonces, lo que logramos aquí es controlar la formación del anillo interior o lo que queremos simular, que es la zona central molecular. Siguiente. Entonces, también estamos estudiando la, la formación estelar. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es un tipo de de secuencia. Tenemos que desde los bordes de la barra se transfiere gas hacia el interior, este gas cae en configuración de anillo o configuración de las órbitas X2, se empiezan a formar estrellas y las estrellas tienen una secuencia orbital. Entonces las estrellas quedan también atrapadas en la configuración, en la resonancia X2. En este diagrama tenemos aquí cinco snapshots de la simulación separados desde el primero al último por 20 mega años. Entonces vemos la, la secuencia, los colores indican las estrellas que se han formado eh, durante todo el transcurso de estos cinco snapshots. Entonces lo que tenemos es una secuencia de formación estelar. Siguiente. Entonces para comparar con las observaciones, venimos realizando diagramas de longitud y latitud galáctica. Eh, este es un snapshot. A 540 mega años y un snapshot a 800 mega años. Eh, aquí se puede ver la, la trayectoria característica en este diagrama de, de una configuración de, de anillo. Siguiente. Entonces, como lo que hemos encontrado hasta ahora es que la simulación sin bulbo o donde se ha transferido to, todo el, toda la masa del bulbo a la barra, eh, la hacemos de, desarrollada con Arepo. Eh, en un potencial gravitacional de Allen y Santillán y una barra de Ferrers. Hemos visto que se forma un anillo transitorio durante el proceso de transferencia del bulbo a la barra y cuando el potencial es aproximadamente autónomo el anillo desaparece. Eh, se ha observado una barra fuerte al final de esta simulación y el anillo desaparece debido al tamaño de la región X2. Y la simulación con Bulbo, que se ha hecho con mayor cantidad de celdas de gas, eh, encontramos que la región asociada a la familia X2 abarca aproximadamente 0,8 kiloparsecs y que el anillo interior se, ma se mantiene estacionario cuando el potencial es autónomo hasta el final de la simulación. Y la formación estelar está asociada a una secuencia dinámica que empieza con el transporte de gas desde el borde de la barra hacia el interior. Tenemos formación estelar y las estrellas quedan atrapadas en una configuración X2, es decir, que lo que estamos obteniendo es una secuencia eh, dinámica de formación estelar. Siguiente. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, ¿cómo defines la formación de las estrellas? ¿Son zincs? ¿Qué masas tienen? ¿Tienen fotones? ¿Tienen vientos ¿Y son masivas? Tengo otra pregunta también. Cuando comparas con observaciones, ¿haces observaciones sintéticas del CO o qué trazador usas? ¿O solo muestras gas y comparas con observaciones? Bueno, muchas gracias. Eh, Arepo tiene ciertos parámetros de, de entrada que los cuales definen cuando se forma una estrella. Entonces, por ejemplo, lo que tiene Arepo es una densidad crítica. Y nosotros estamos, hemos explorado varios valores para, o sea, lo que mostré es apenas dos simulaciones importantes, pero hemos hecho gran cantidad de pruebas. Y lo que nos está funcionando es, pues, un valor preciso para la densidad crítica eh, de acuerdo a, a observaciones que hemos que hemos estudiado. Entonces, es un parámetro de entrada de densidad crítica. ¿Y la segunda cuál era? Perdón. Es, estamos en el proceso de comparar con observaciones. Todavía no lo hacemos, pero por eso estamos construyendo eh, diagramas en, en observables, en longitud, latitud galáctica, y vamos a hacerlo en velocidad radial y longitud galáctica. Otra pregunta. Hola Leo. En el caso de formación estelar en esta región, eh, observacionalmente están ahí unos cúmulos muy grandes. Entonces, pues cuando te refieres a cúmulos, eh, ¿cuál, ¿cuál es el rango de masas que están utilizando y cuáles son los cúmulos más grandes que llegan ustedes a, a crear en su simulación? No recuerdo bien cuáles eh, las masas, o sea, observacionalmente se refiere cuáles son los los valores de sí, o sea, de los cúmulos que estamos encontrando, eh, sí estamos encontrando esos órdenes de, de de masa y de densidad, o sea, los los en las simulaciones lo que hemos encontrado son parámetros muy muy parecidos a lo que se encuentra observacionalmente ahí y y ahorita lo que sigue es la construcción de las nubes moleculares, o sea que o sea es lo que tenemos en proceso futuro, o sea lo que vamos a, a estudiar ahorita. Otra pregunta. No, muchísimas gracias. Un aplauso. Entonces, Brisa Gómez Miller, hola. Va a hablar del efecto de misión extendida alrededor de Sagitario A. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brisa, soy estudiante del posgrado de Astrofísica en Eliria y les voy a presentar el trabajo que realicé como mi proyecto de tesis en la maestría titulado El efecto de la misión extendida alrededor de Sagittarius A estrella en la eficiencia de faseo de ALMA durante las observaciones del Eleven Horizon Telescope. Para comenzar, vamos a hablar acerca pues, del tipo de objeto que, del que se hizo la observación que son los agujeros negros. Un agujero negro, pues, es la solución más simple de la teoría de relatividad general de Einstein que describe justamente el campo gravitacional de una masa puntual y está definida por el radio de Schwarzschild que vemos aquí, que nos describe que es una región finita en donde está contenida una alta concentración de masa que la hace muy densa. Y genera un campo gravitatorio tan grande que ni siquiera la luz puede escapar de ella, que vemos aquí descrita como el radio de Schwarzschild igual a dos veces la constante gravitacional por la masa sobre la velocidad de la luz al cuadrado. La primera evidencia observacional que se tuvo acerca de la presencia de un agujero negro al centro de nuestra galaxia fue gracias a las investigaciones de la investigadora Gess, que a partir de más o menos 1995, y aquí este, citando algunas de sus imágenes de resultados obtenidos en el 2000, vemos que ella empezó a hacer observaciones al centro galáctico de las estrellas muy muy cercanas a ellas y empezó a medir las velocidades de las estrellitas aquí vemos una flecha como referencia que nos indica la magnitud de la velocidad que esta eh, esta Flechita es del de orden de 500 kilómetros por segundo, y vemos que las estrellas aquí alrededor están, al, están alrededor de ese orden. Pero si nos acercamos más al núcleo, bueno, al centro galáctico, encontramos que las estrellas eh, tienen velocidades cada vez más altas, alcanzando hasta 1.470 kilómetros por segundo. De la, de la muestra de 90 estrellas que se observaban alrededor de este centro galáctico, resulta que tres de ellas tienen una alta velocidad conforme se van acercando a un punto en particular. Aquí vemos la reconstrucción de las órbitas y vemos que todas ellas tienen como un punto en común. Entonces, dadas las velocidades a las que están orbitando estas estrellas cerca de, esta de este punto, el único objeto que podía cumplir la descripción de que generara este tipo de comportamiento en las estrellas era un agujero negro. Entonces ahí se habló de Sagitario A estrella como el candidato a agujero negro al centro de la galaxia. Este es el objeto de estudio de mi trabajo y para empezar Sagitario A estrella tiene una masa de 4 por 10 a las 6 masas solares y se encuentra a 4.30 perdón a 8.34 kiloparsecs de nosotros. Entonces, si observamos en la región más interna, en los ocho parsecs más internos, encontramos una estructura compleja como esta que vemos aquí a la derecha, eh, donde encontramos a Sagitario A Estrella, que está observada a una longitud de onda de 6 centímetros con el VLA, en donde podemos observar una estructura como una mini espiral, pero sagitario a estrella está compuesto por una eh, componente compacta que se encuentra aquí al centro en este diagrama y una emisión extendida que representa esta espiral la emisión extendida es producida por gas ionizado y polvo presente en esta región y esta no muestra ninguna variabilidad en el tiempo a comparación de lo que nos muestra eh, la, eh, la región compacta al centro de esta componente que muestra una variabilidad en la densidad de flujo en escala de días a la escala de radio de Schwarzschild, teniendo una luminosidad de radiación de alrededor de 2 por 10 a la 34 ergios sobre segundo. Entonces, lo importante a rescatar aquí es entender que sagitaria esa Estrella tiene dos componentes: una compacta que muestra una variabilidad en el tiempo, pero esta está inmersa en una eh, emisión extendida producida por este gas ionizado que no muestra variabilidad. Siguiente, por favor. Para poder hacer estudios acerca de eh, ya a escalas del radio de Schwarzschild, pues necesitamos un telescopio que nos permita llegar a, a observar a estas resoluciones. Entonces, para esto utilizamos el Event Horizon Telescope. La, es un consorcio que su, cuyo, su, cuyo objetivo principal es obtener las primeras imágenes de agujeros negros supermasivos a la escala del horizonte de eventos. Este está conformado por ocho radiotelescopios en las observaciones de 2017 distribuidas alrededor del planeta, en donde participó el GTM, un telescopio mexicano, y dos en Chile, Apex y Alma. Hago énfasis en Alma porque mi proyecto va Acerca de este, este interferómetro en particular. Este eh, consorcio que pues, nos trae esta propuesta de observación por la unión de todos estos telescopios utiliza la técnica de interferometría de muy larga base, que es el BLBI, y observa a 1.3 milímetros. Dado que la. Eh, la línea de base más larga de este, de este, bueno, de este radiointerferómetro es de 10.700 kilómetros. La resolución que alcanza el Event Horizon Telescope es de 25 microsegundos de arco, que son los suficientes para poder resolver la estructura de el, la sombra del agujero negro. Entonces, utilizamos estas observaciones. Como les mencioné, siguiente, por favor. Eh, dentro de este. Eh, de dentro de ese consorcio donde están diferentes estaciones de telescopios, tenemos telescopios de disco simple, pero también tenemos radiointerferómetros. Estos operan como un arreglo faseado. Eso quiere decir que un radiointerferómetro, que es un conjunto de muchas antenas, participa como si fuera un solo disco dentro de un interferómetro más grande. En este caso, ALMA, que originalmente es conformado por 66 antenas, utilizó 37 antenas de 12 metros de diámetro para las observaciones del Even Horizon Telescope de los agujeros negros y se utilizaron como un arreglo faseado, dando como resultado una, una antena virtual de 84 metros de diámetro. Sin embargo, estas uh, observaciones necesitan de ciertas correcciones porque cuando viene la radiación del objeto que estamos observando, pues no todos alcanzan a llegar a las antenas al mismo tiempo. Hay un desfase de tiempo entre todos ellos que produce un desfase en la fase. Entonces, lo que se tiene que hacer es corregir estos retrasos en las señales, corregir estas fases y una vez que se hacen todas estas correcciones, se calculan y se aplican dentro de un correlador que es a la salida de las antenas de, de estos interferómetros por sí solo almas este tipo de, de, de correcciones de faseo bueno estas correcciones para los arreglos faseados pero siempre va a haber una pérdida que no está considerando el propio radiotelescopio en esto y eso afecta en la eficiencia de faseo la eficiencia de faseo se define pues como la, la el promedio de las de la correlación entre las señales de la suma de las señales respecto a una antena de referencia sobre las señales obtenidas de cada una de las antenas individuales respecto a una antena de referencia. Aquí les muestro una gráfica de ya eficiencias de faseo que se calcularon durante las observaciones del Eleven Horizon Telescope de 2017, pero estas eficiencias fueron calculadas respecto a las observaciones del SMA, el Submillimeter Array, otro telescopio, del que ya habló el doctor Zapata, y aquí en esta gráfica vemos estos puntos, estas cruces como rojas, esas representan las observaciones de Sagittarius A estrella, que son diferentes objetos a los que les calcularon la eficiencia de faseo, y vemos que tuvo una muy buena eficiencia, pues todas se encuentran por arriba de punto nueve, que es casi el uno que nos da una muy buena eficiencia de faseo. Sin embargo, todos los cálculos se han hecho considerando que Sagittarius A estrella, las observaciones de Sagittarius A estrella, es solo una componente puntual. Entonces están asociando que toda la emisión de la... De, Perdón, toda la emisión que corresponde a la contribución de la emisión extendida también está incluida dentro de la componente puntual. Y eso no es cierto. El agujero negro está situado justamente en la región compacta y entonces tenemos que ver cómo impacta el considerar el flujo que está contribuyendo de la emisión extendida en esta eficiencia de faseo cuando solo queremos eh, observar el agujero negro. Esto podría comprometer la imagen que se obtuvo de Sagitario A Estrella, entonces por eso es que se hace este cálculo. Para esto, primero eh, hice unas series de imágenes de la emisión compacta únicamente, para también calcular la variabilidad que tiene el de la región compacta que viene siendo el agujero negro entonces para esto lo que tuve que hacer fueron observaciones eh, observ uh, imágenes justo de la emisión compacta entonces aquí tengo un diagramita de la emisión extendida aquí tenemos la, la emisión compacta entonces yo lo que tenía que hacer era hacer una máscara que encerrara solo la emisión compacta y aislar la emisión extendida y esto lo pude hacer considerando o filtrando las líneas de base que me dan la emisión extendida en un interferómetro, cuando estamos haciendo las observaciones, las líneas de base, las líneas de base cortas nos recuperan la emisión extendida de, de los objetos que observamos y las líneas de base largas nos recuperan la emisión compacta. Entonces, aquí les tengo un diagrama, una, una gráfica de cómo varía la amplitud con respecto a la distancia en el plano V. Entonces, yo lo que necesitaba hacer era recuperar solo la emisión compacta y quitar la emisión extendida para poder hallar la variabilidad de esta fuente. Esto lo hice pues viendo donde ya la, la, la amplitud se comportaba de una forma constante y utilicé todas las líneas de base con una distancia mayor a 100 en el rango V. Entonces ya dentro de esta máscara apliqué un, uh, un algoritmo para hacer la convolución de solo la emisión compacta. Con esto obtuve imágenes que me permitieron obtener las curvas de luz. Pero para poder obtener la, eh, la eficiencia de faseo... Uno de los métodos que encontramos que podíamos utilizar sin irnos al cálculo de las señales de salida de cada antena era hacer la autocalibración de la emisión extendida de este objeto. Entonces realicé imágenes de la emisión extendida porque cuando uno hace una calibración de, en, en radio, lo que hace es que utiliza una fuente conocida como un modelo y respecto a esa calibra flujo y calibra fase. En la autocalibración lo que haces es que utilizas tu propio, tus propios datos como modelo. Entonces, yo hice una imagen de Sagitario a estrella considerando la emisión compacta y la extendida, y entonces esa la utilicé como modelo para hacer mi autocalibración. Con eso pude hacer la autocalibración de mis visibilidades, hice diferentes iteraciones para ir recuperando cada vez mejor la emisión extendida de Sagitario a estrella. Siguiente, por favor. Entonces, esta eficiencia de faseo, al final la calculé haciendo un cociente de la estadística que viene siendo la media de las visibilidades que se obtuvo antes de la autocalibración y después de la autocalibración. Porque antes de la autocalibración, Alma me entregó las, eh, los datos, así como, ella lo, como el interferómetro los, los calculó, como, ella lo, como Alma perdón, los autocalibró, es lo que aplicó. Y yo después, con la autocalibración, hice lo que debió haber hecho ALMA, eh, recuperar todas estas correcciones que no había hecho el interferómetro. Entonces, por medio de un comando en casa, pude obtener la media de las visibilidades antes y después de, de las observaciones, dadas las autocalibraciones que hice, y con eso obtuve la eficiencia de faseo. Aquí les presento las curvas de luz de Sagitario a estrella. Fueron tres días de observación, de toda la campaña de observaciones de Eleven Horizon Telescope, tres días se destinaron a Sagitarios a estrella, que fueron el 6, 7 y 11 de abril de 2017. Esta primera gráfica es del 6 de abril, esta del 7, y podemos ver que en el primer día el flujo está alrededor de, de 2.55 Jansky's per beam, y baja hasta casi 2.3, y hay una cierta variabilidad. Pero si nos vamos al segundo día, llega hasta 2.26, bueno, parte de 2.26 y baja hasta casi 2.08. Siguiente, por favor. Aquí les muestro el tercer día y esto vemos que llega hasta 2.7. Para poderlo ver mejor, aquí tengo la unión de las tres. Por la forma en la que se grafican los tiempos de observación que están numerados como scans, es que lo vemos de esta forma, pero la... Los puntos morados corresponden al primer día, los azules al segundo día y los amarillos al tercero. Esto nos está mostrando que en el primer día de observación, el 6 de abril, este, este objeto tenía, una variable, tenía un flujo alrededor de 2.5 janskins per beam, luego baja hasta casi 2.2, bueno, llega a caer hasta casi 2.08, por ejemplo. Y luego sube de nuevo días después, el 11 de abril, hasta 2,7. Esto comprueba que efectivamente el, el núcleo, la parte compacta de esa gitarra, de esa estrella, muestra una alta variabilidad en escala de días eh, del objeto. Siguiente, por favor. Y aquí les presento uno de mis resultados del cálculo de las eficiencias de faseo, en el que podemos ver que aquí se graficó la eficiencia de faseo respecto al tiempo en uno de los días de observación, este es el primer día de observación, y todos están alrededor de 1 o superior a .99, lo cual es una eficiencia bastante buena, y esto lo que nos quiere decir es que realmente la presencia de la emisión extendida en, en las observaciones de Sagitario A estrella no impactan en la eficiencia de faseo de esto y por lo tanto no hay un compromiso en la imagen que, se re que resultó. Podemos ver aquí algunos números que están por arriba de uno y eso es debido a que cuando se estaban haciendo las autocalibraciones, algunas este, algunos datos uh, a la hora de hacer la eh, aplicar las ganancias como que hacían un eh, elevaban en un factor las, eh, los resultados, y generaban también algunos uh, artefactos. De hecho, aquí vemos unas eficiencias que son bastante bajas, estas que están en el Scan 80, y eso es debido a que conforme más avanzamos en el tiempo, la fuente cada vez está a baja elevación, entonces tenemos más atmósfera y eso impacta pues, justamente en estos resultados, pero no significa que la eficiencia sea menor, es debido a la elevación de la, de la fuente. Y ya para concluir... Pues tenemos que las curvas, gracias a las curvas de luz que obtuvimos de Sagitarius a Estrella, se puede confirmar justamente la variabilidad de la fuente en una escala de días en un rango de 2.1 Jansky per beam hasta 2.7 Jansky per beam, y que autocalibrando las visibilidades de las observaciones podemos obtener, recuperar cada vez más de la emisión extendida de Sagitarius a Estrella para calcular la, la eficiencia de faseo de fuentes no puntuales. Y también que la emisión extendida no tiene un efecto severo en la eficiencia de faseo, lo cual no compromete el resultado obtenido en el proceso de imaging que se publicó en mayo de este año. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias. Tenemos... Nos pasamos un poquito de tiempo, pero si hay una pregunta corta, adelante. Hola Brisa, más o menos cuál es la escala espacial de, de lo que estudiaste, o sea, de lo que se observó con Alma, cuál es la escala espacial, o sea, el tamaño físico de, de Sagitario, la estrella. Una referencia. Te si lo, lo pongo en una referencia como más este sí, es pues, hasta la órbita de Mercurio. Ah, bueno, eso es lo que resolvió el Event Horizon Telescope. Ah, ¿tú te refieres a lo aquí con Alma? No, eso es alrededor de 8 parsecs. Poco menos de 8 parsecs, porque hasta 8 parsecs también está incluida una... ¿Me lo puedes regresar hacia casi el inicio, por favor? Dentro de 8 parsecs están contenidos... Um... Ah, ya, yeah, la siguiente, aquí. Está contenido esta componente que es el, el, el disco circunnuclear y está contenida la mini espiral. Es el gráfico, es que como que no prende bien. El gráfico que está, este gráfico, está contenido el, circo, el, el disco circunnuclear, la espiral y la emisión compacta. Todo esto tiene un tamaño de 8 parsecs aproximadamente, entonces es ligeramente menor que eso, porque Alma resolvió toda la parte extendida y la compacta. Bueno, esa es la, 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 la parte que yo trabajé. Bueno, muchas gracias, Brisa. Un aplauso. Ahora le toca a Guillermo Arriaga: simulaciones numéricas del proceso de formación de la nube de brick. Guillermo Arriaga. No sé, me lo, me lo dieron hace dos minutos. ¿Quién le toca? Si no es a Guillermo. Tengo anotado Guillermo, pero no sé si hubo un cambio. Sí, 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 yo. sí como nota de disjada. Ok, adelante. Sí, si sí, quieres decirme, yo le mando. ¿Perdón? Mira. Ah. ¿Tú ya ¿No? Mira, mi nombre es este de aquí. Es esta, es ¿Sí? esta. ¿Es esta? Sí. Okay, perdón. No, 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 decía, por si quieres. Sí, mejor. Sí, mejor. No, me presento yo si quieres. Bueno, <coughs> perdón por la. Ay, sí. Sí. Ay, sí. No, sí. Bueno, perdón por la confusión. Eh... Pues me presento. Mi nombre es José María Masqué Saumel. Estoy trabajando en la Universidad de Guanajuato. Entonces, mi área de trabajo. Es, pues tal y como dice la charla, el estudio del entorno de estrellas masivas jóvenes, a lo que es onda de radio. Yo me voy a centrar más bien en, el, en la influencia radiativa que tienen las estrellas en su entorno. Básicamente, regiones H2. También a veces hacemos otro tipo de estudios, viendo vientos, chorros, pero en esta plática particular me voy a centrar en las regiones H2. La siguiente. Bueno, rápidamente eh, les hablo un poco de la formación estelar en el medio interestelar. Eh, hay un modelo muy bien aceptado de cómo se forman las estrellas tipo Sol, eh, las estrellas que se consideran de baja masa, que está representado aquí abajo. ¿no? Empieza por la fragmentación de una nube gigantesca eh, y eventualmente algunos de estos fragmentos se vuelven inestables bajo su propio peso, peso empiezan a colapsar. Y luego se empiezan a desarrollar otros procesos, en particular la rotación provoca discos, chorros, luego la nube, se, bueno, el entorno de la estrella, el material que hay en el entorno se limpia, que se dice, se va, ¿eh? y al final pues queda, aquí no se ve muy bien, pero queda un disquito de escombros formando planetas y luego ya una estrella madura como nuestro Sol. Este proceso es relativamente lento, eh, igual puede tardar 10, 15, 20 millones de años. Ah, ahora se me escucha mejor. Pues. Y, pero cuando intentamos aplicar este proceso a estrellas muy masivas o de alta masa, que se dice más de ocho masas solares, eh, aparecen eh, fenómenos que complican la situación. En primer lugar, este proceso es mucho más rápido, empieza de forma similar, pero es un proceso mucho más rápido. Ya depende de, de la masa del objeto, puede ser menor que 100.000 años. Eh, y enseguida la estrella entra al la fase principal y empieza a emanar una gran cantidad de radiación e ioniza su entorno. Esto que se observa tiene, una, tiene un problema de fundamento en la física de formación estelar, porque pues, estos procesos radiativos deberían frenar la caída de material sobre la estrella y pues las estrellas no deberían crecer en masa. En particular esto ocurre a partir de las ocho masas solares. Los cálculos indican esto. Además, cuando ya tiene una masa significativamente más grande eh, la ionización del entorno es importante y también esto pues, dificulta la formación de estrellas, otra vez. Pero las estrellas masivas se forman, las vemos, sabemos que existen, por, por lo tanto, hay algún método que las ha formado. ¿no? Entonces, hay modelos, eh, de hecho, hay gran cantidad de modelos eh, que dependen de, de pues, las condiciones de las nubes, de hecho es algo, un hot topic en la astronomía, se está trabajando en ello hoy en día. Pero yo me centraré en la parte de estos modelos que nos interesa para este proyecto. En particular, eh, un, una situación que cada vez va ganando más peso es que eh, las estrellas masivas se forman igual que las estrellas de baja masa, de manera similar, solo que implican eh, componentes más energéticas, más masivas. Se forman también mediante un disco, expulsan chorros, eh, pero el disco es mucho más masivo que el caso de las estrellas de baja masa y los chorros son mucho más potentes y más rápidos. Aquí hay un caso de HH80 Norte o perdón HH80 81, eh, donde se ve muy, de una forma muy bonita eh, un disco esto largado es un disco y un jet eh, que está siendo expulsado no esto es una estrella tipo B y sin embargo eh, es un modelo que se observa mucho en estrellas tipo Sol parece que, que esto va eh, bueno esta situación esta opción va ganando peso luego si la estrella es más masiva eh, hay modelos que explican pues, cómo el disco se empieza a fotovaporar, ¿no? como el caso de Hollenberg, es un modelo clásico, muy conocido. También eh, para explicar cómo se forman las estrellas masivas, hay una variante eh, que hablan de que pues, la región H2 queda atrapada. ¿eh? Si el colapso es más a gran escala y la estrella masiva está justo en el centro de la nube o alrededor, eh, recibe una creación tan grande de material que la, la, la región H2 no se puede expandir o no puede crecer. A veces hasta queda ahogada y pueden observarse. Hay un modelo muy interesante, el mismo Quito eh, planteó estos modelos, que habla del modelo unificado, que existe una región H2 atrapada, eh, pero eventualmente también tiene un disco. Eh, entonces la región H2 empieza a crecer por los polos, forma un chorro, porque se observan chorros en estrellas masivas, y luego ya se expande para acabar ionizando toda la nube. ¿no? Para ver estos modelos, eh, pues, o para comprobarlos, tenemos que observar a pequeña escala porque todos los modelos predicen objetos muy pequeños eh, del orden del sistema solar, del tamaño y similar al sistema solar. Entonces, la siguiente. Y bueno, con vista a esto, eh, una, pues una estrategia muy buena a nivel observacional es intentar, pues, obviamente se necesitan observaciones interferométricas, pero es intentar resolver... Escalas típicas del sistema solar dentro de las regiones ionizadas, las regiones H2, en este caso dentro de las regiones ultracompactas, que de por sí son muy pequeñas, de unos millares de unidades astronómicas, buscar componentes de centenares de unidades astronómicas dentro de ellas. ¿no? Hace años se detectaron fuentes de este tipo, ¿eh? regiones o fuentes dentro de las regiones ultracompactas. Esto ya casi no. Creo que se le acabó la pila, ¿no? Bueno. Ah, no sé, un palo. O con, bueno. Bueno, voy explicando así y ya luego ya cuando me. Pues, sí, para que no pase el tiempo. Eh, entonces eh, se dictaron ya fuentes muy pequeñas. Eh, entonces uno enseguida piensa eh, en las opciones que hemos comentado anteriormente. ¿no? Estas fuentes pueden tener la clave para. Ah, mira, muchas gracias. Y esa también. Vale, vale. Vale, gracias. ¿Eh? Entonces, estas fuentes, las fuentecitas, nos pueden ayudar a discriminar qué es lo que está pasando justo al entorno de la estrella masiva y cómo esta crece en masa. ¿no? Se detectó, por ejemplo, en el, hay, bueno, tapa esto, pero en el 2002 se detectaron fuentes de estas, en estas regiones. Se pensaron que eran vientos estelares, pero luego se vio que estos vientos, un viento estelar, por muy masiva que sea la estrella, es, es prácticamente inobservable, o sea, tiene muy poco flujo. ¿no? Entonces, si se pensó luego, se detectaron más fuentes en otras regiones y se pensaron ya, aquí casi no se ve, pero lo dice, en discos fósiles fotovaporándose. ¿no? Entonces, bueno, si esto es cierto, todas las regiones ultracompactas deberían tener fuentes de este tipo. Creo que esto ya funciona, ¿eh? No. No, lo haces, vale. Tien, ten, deberían tener fuentes de este tipo porque pues, son las que se asocian a la estrella masiva. ¿no? Entonces iniciamos eh, una campaña, en, bueno, esto empezó en 2014, eh, observacional, para hacer un pequeño survey de varias regiones ultracompactas y ver si realmente existían. Y efectivamente, eh, cuando se observa con mucha profundidad, eh, gracias al... al pues echarme atrás. Ahora que el BLA, eh, bueno, los, la última década del BLA ha mejorado en sensibilidad, pues ya podemos ver cosas muy débiles. Entonces ya se pueden empezar a aislar este tipo de fuentes que aquí casi no se ven, eh, pero si uno se fija, sí se ven un poquito dentro del círculo rojo, por eso le puse el círculo rojo. Hay unos contornos, este punto realmente son contornos, sí existen dentro de las regiones ultracompactas fuentes de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, detectamos 13 en 12 regiones ultracompactas, lo cual significa que efectivamente eh, todas las regiones tienen fuentecitas de este tipo y lo primero que no piensa es, bueno, pues estamos viendo el entorno más inmediato de la estrella masiva. Estas eh, fuentes tienen la mayoría de emisión térmica, pero tienen una media de emisión demasiado baja para ser hipercompactas. Realmente no son regiones hipercompactas, salvo alguna que encontramos. Eh, no son opacas. Porque una hipercompacta tiende a hacerse opaca, tiene índices espectrales alrededor de uno. Estos tienen índices espectrales que indican un gradiente en el viento que sale, pero tampoco pueden ser jets porque tienen una emisión, eh, medida de emisión demasiado alta para un jet. ¿Qué son? Ahora sí. Bueno, pues eh, como habían algunas regiones ultracompactas que no vimos fuentes compactas, lo que hicimos es observar un par de, fuente, de regiones eh, ultracompactas con muy alta sensibilidad, o sea, integrando mucho tiempo porque la idea es que todas este tipo de regiones tienen que tener este tipo de fuentecitas y especialmente centradas. Claro, el hecho de que estén centradas es lo que nos hace pensar que posiblemente estén asociadas con la estrella masiva. Esto es un trabajo de mi estudiante de doctorado, eh, de Jaro, que ya está acabando. Eh, de hecho, ya enviamos esto a un artículo que ya está casi aceptado. ¿no? Y lo que demostró ahí, una cosa muy interesante, eh, que estas fuentes masivas, cuando intentamos asociarlas, buscando contrapartidas infrarrojas, etc., con la estrella excitadora de la región, vemos que no es el caso, al menos para esta región de la derecha, que tiene esta forma cometaria. Ajustamos un modelo eh, de una estrella moviéndose eh, a 10 kilómetros por segundo, que es un poco alta, pero factible, y el, cuyo, esta estrella tiene un viento eh, que generaría eh, el moverse, este bow shock que se ve aquí. Entonces, el centro eh, de vientos tiene que estar aquí. Eh, no sé si se ve claramente. Justo al lado este, hay una fuente infrarroja eh, que se, se estimó eh, mediante colores que debe ser una estrella o seis y aquí se ve claramente que pues, por errores se puede relacionar ambas fuentes, o sea, es muy posible que esta fuente sea la que excita, ay, la que genera el viento, que genera este bocho que sin embargo no está asociada con las fuentes compactas. Eh. Además parece, bueno, esto ya es un poco visual, un poco... Podría ser, ¿no? Esta, esta fuente está como alargada, se medio resuelve, tiene una colita así, ¿no? Parece hasta un proplin, ¿no? Como que esto significa que estoy por la mitad. Vale. Así. Eh, entonces, eh, bueno, aquí lo que demostramos es que estas fuentes compactas, primero, que pueden haber varias eh, dentro de la misma región y no están asociadas con la estrella masiva, al menos en algunos casos, ¿no? Y sin embargo, luego nos llamó el interés que tienen algún tipo de influencia. ¿eh? De hecho, seguramente esto tiene una parte neutra ¿eh? y este gas tiene un índice espectral típico de enviento. Es muy posible que o sea un objeto de menor masa o sea algo que tenga una parte neutra que se está evaporando, se está siendo ionizada y por eso vemos medidas de emisión relativamente altas ¿eh? justo alrededor de estas fuentes. ¿sí? Siguiente. Claro, entonces, esto nos llama la atención porque, bueno, pues entonces se supone que si esto traza objetos muy jóvenes alrededor de, de las estrellas masivas, primero la pregunta es, bueno, ¿qué les hace las estrellas masivas a estos objetos? En el caso que sea un objeto de baja masa, la pregunta es si realmente la evolución de estos objetos es, es la misma que pues, una estrella que naciera desolada en una región oscura, que no recibía ningún tipo de radiación. ¿eh? Por ejemplo, nuestros discos, quién sabe si alguna vez pueden llegar a formar planetas o no, si están siendo destruidos de una manera bastante eficiente. ¿no? Entonces, bueno, la idea es, hay más objetos de este tipo, las estrellas afectan realmente a todos los, los sistemas de estrellas o los, todo, a, a todos los objetos jóvenes que hay en la región y se nos ocurrió, pues, pues eh, escoger una región que sepamos que es muy rica en, en objetos jóvenes, en este caso se nos ocurrió M17 y hacer una observación profunda en el continuo. ¿Eh? O sea, aquí estamos estudiando emisión continua con una resolución angular que nos permita alcanzar tamaños típicos del Sistema Solar, básicamente buscar este tipo de fuentes en lejos de las estrellas ionizadoras. ¿no? Por, ah, aquí se me movió, no sé qué pasó aquí. Bueno, a veces cuando se pasa por PDF esto ocurre. La idea es que aquí al centro ¿eh? hay un sistema de estrellas o cuatro girando una alrededor de otra. ¿eh? Además tiene un millar de objetos entre radio, rayos X, o sea, es una región muy rica y contiene un centenar de estrellas OB. En particular, como digo, eh, hay unas estrellas O4 que están en el centro que se creen que generan toda, que es la que ioniza toda la región. Aquí no se ve, pero en el centro hay una región H2 bastante grande y más hacia el sureste, suroeste, hay material molecular que está siendo... De hecho, hay un frente de ionización, eh, que aquí se me movió, pero en teoría está aquí. Eh. Entonces... Eh, estos elementos, ¿no? pues dentro de la región H2 vimos que había una gran cantidad de objetos. Aquí, bueno, aquí el referí, eh, nos, nos, nos pidió que hiciéramos un zoom, porque no se los creía, ¿no? aquí solo indicamos su posición, aquí si sí se ven, estos son fuentecitas, en cada círculo es una, eh, y solo es esta parte central. Eh. De hecho, detectamos, no sé, aquí nos sale, 180 fuentes. En un, en un simple snapshot del BLA aparecieron 180 fuentes. ¿sí? O sea, si se observa con suficiente eh, profundidad sí se detectan muchas fuentes, ¿no? Entonces, la siguiente, bueno, pues lo primero que piensa es hacer un poquito de estadística, no piensa en función de luminosidad, ¿por qué detectamos tantas fuentes? Y comparamos este trabajo con los de Orión, ¿eh? que también hicieron algo similar en el 2016, también en NGC en, en, en 663, ¿no? Se detectaron unos 80, unos 80 fuentes aquí, 500 en Orión. Entonces, si uno Actas, ¿eh? y eso de aquí es el, la completez ¿eh? por eso est estos bien salen más bajos porque pues no 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 alcanzan a detectar todas las fuentes que podrían haber pero los en, en los bins donde están completos, fíjense que hay una tendencia a crecer el número de fuentes hacia allá. En Orión le ocurre lo mismo. Aquí empieza a bajar el número de fuentes, pero porque se acerca, se acerca a la completez. Eso sugiere que si observamos con más profundidad todavía, si es que es posible o, o llegan a dar alguna vez tanto tiempo, se podrían detectar muchas más fuentes en estas regiones. O sea, sugiere que el número de fuentes es inmensamente alto. ¿no? Y la otra es que, como más luminosa es la región, ¿eh? por luminosidad, más fuentes hay. ¿no? La otra. Oh, ya casi, ya voy acabando. Entonces, ¿qué son estas fuentes? Bueno, vimos que antes, cuando observamos las fuentes dentro de las regiones ultracompactas, justo al lado de las fuentes masivas, de, perdón, de las estrellas masivas, tendían especialmente emisión térmica. Seguramente es emisión libre libre de algún viento de disco que está siendo ionizado de forma muy, muy, muy intensa. Y aquí vemos si era lo mismo y no. ¿eh? La mayoría de estas fuentes que están esparcidas por el campo eh, tienen cosas muy curiosas como alta variabilidad, al menos la, la, la mitad de, de nuestras fuentes o casi la mitad podían duplicar su flujo en cuestión de días. Estas son las observaciones que se hicieron en tres días y si comparamos... Eh, las, las imágenes o los mapas de, de diferentes días, vemos que gran parte de las fuentes no tenían el mismo flujo. Ahí no hay errores de calibración, lo checamos, no hay ningún problema. Para que vean, pues aquí los pusimos de lado, para que vean que no es un problema de la escala de flujos o ¿no? una calibración que no se saliera mal. ¿eh? Entonces aquí, eh, pues en cuestión de días, esta aparece y antes no la, ni, la, ni, ni se detecta. Y además siguen bien la ley de Woodall-Benz, ¿eh? y esta ley está hecha para estrellas, objetos, bueno, para todo tipo de estrellas. Eh, se encontró que los rayos X y la emisión radio está correlacionada. Eh, se, se, se asocia a actividad coronal de la estrella, eh, mediante, apoyada por el campo magnético. Y en el caso de, de, de objetos jóvenes, se asocian a objetos ya jóvenes, pero más evolucionados de clase 3, los cuales tienen mucha actividad. De hecho, tiene un campo magnético muy fuerte eh, y esta actividad se ve, eh, básicamente se ve en todos lados, ¿no? porque pues, la mitad de nuestros objetos tienen... Ese tipo de emisión. ¿sí? La otra. Y finalmente, ya, eh, esto es, esta es la última, ¿no? <laughs> ya encontramos eh, la. En, encontramos lo que buscábamos al principio, ¿eh? un disquito o algún tipo de emisión, de de, de ¿sí? un disco eh, asociado a la estrella masiva. Pues esta región tiene una estrella masiva, esto es una región hipercompacta. ¿eh? Esto es el frente de iniciación, estaría en la parte neutra de la nube, apareció una estrella masiva, esta se conoce como UC1, y al final, buscando datos de alma, sí encontramos una parte que podría ser el disco. O sea que parece ser que sí, que las estrellas masivas, al menos algunas, cuando son muy jóvenes, todavía poseen un cierto disco. Y bueno, lo que buscábamos al principio del proyecto apareció aquí. Entonces, eh, nada más, parece ser que eh, las estrellas masivas tienen un disco, pero aquí el tamaño es muy pequeño, enseguida está, es evaporado y luego empieza a evaporar los objetos del entorno hasta pues que pero sí pueden evolucionar hasta objetos de clase 3. Entonces, esto sería todo. La siguiente. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y si tienen preguntas. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. Una y ya, porque nos pasamos varios minutos. Muy interesante. Eh, ¿Qué tan seguros estáis de que estas 180 fuentes de M17 no, te, no hay contaminación de objetos de fondo, de extragalácticos? O... Sí, sí lo comprobamos. Eh, bueno, esto no lo he dicho, pero este trabajo es el de la estudiante Vanessa Ianza, que ahora está en Morelia eh, y es, se publicó en este año. Eh, pues... Sí estamos bastante seguros porque hay un cálculo estadístico, se pueden hacer cuántas fuentes de fondo te esperas, no? Aparte que está bastante plano galáctico, no y hay mucha. Se esperan pocas, se esperan como unas ocho o nueve. Hicimos el cálculo, se esperan ocho o nueve fuentes de fondo solo de todas estas y delante también buscamos correlaciones con Gaia imaginamos el paralaje en el caso que hubiera y había otra decena que quedan por delante. Las demás todas están en la región. ¿sí? Muchísimas gracias. Entonces, Arturo Iván Gómez Ruiz, ¿está aquí o es eh, en línea? En vídeo. Sí, por aquí estoy, no sé si se me escucha. Ok, Arturo, te voy a avisar en diez minutos. Sí. Y quedarían cinco para que termines y preguntas, no, no más. Ok. Ok, espérate un segundo. Eh, el, el... Eh, Ahí ya se ve la presentación. Ok, ya, de, ya puedes comenzar. Ok, perfecto. Eh, bueno, eh, pues saludos a todos por ahí. Lástima que no pude estar. Eh, yo, yo les voy a hablar acerca de, de este proyecto en GTM que tiene que ver con el mapeo de la estructura a gran escala eh, de, la, de la emisión de moléculas orgánicas en un flujo protoestelar muy 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 particular. ¿no? Entonces, eh, lo bueno que, que Joseph ya dio una introducción acerca de la formación estelar, así que me lo voy a brincar prácticamente. Es, eh, esta esta sección, solamente quisiera remarcar esta fase protoestelar eh, sobre la cual eh, está eh, dedicada esta, esta charla. ¿no? Entonces, te tenemos ahí en esta imagen la fase C, que es cuando ya tenemos una protoestrella, tenemos el disco y tenemos el flujo bipolar. Eh, yo me concentro justamente en esta fa eh, fase de, de, de flujo bipolar, eh, en la cual vamos a tener choques, que son los que van... A, de hecho, eh, incrementar la complejidad química que nosotros tenemos alrededor de una estrella que se está formando. ¿no? Eh, ahora, sí, sí va, si nos vamos directamente al, al tema de, 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 de la formación de moléculas complejas, eh, vemos en esta tablita cuáles son las... Eh, a, a ver, por ahí me salió ah, un mensaje, perdón. Eh, no es para mí. Eh, en esta tabla podemos ver cuáles son las diferentes fases de la formación estelar y los diferentes parámetros que encontramos en cada una de estas fases. Para la química eh, son varias cosas eh, importantes, pero quizá las más relevantes sean la densidad y la temperatura. Al menos de, desde el punto de vista de los modelos que tratan de reproducir las observaciones que nosotros eh, obtenemos en base a las observaciones, estos dos, dos parámetros son los más importantes. ¿no? Entonces, eh, comúnmente tenemos que la formación de moléculas eh, complejas, eh, eh, las tenemos para temperaturas eh, mayores iguales a, a 100 kelvins y densidades más o menos mayor a 10 a la 6 o 10 a la, 10 a la 7 perdón, y 10 a la 8 partículas por centímetro eh, cúbico. Y estas las podemos encontrar en las fases típicas como eh, en la presencia de los hot corinos o también en el, en el plano medio eh, interior de los discos protoplanetarios. Creo que después viene una, una charla acerca de discos protoplanetarios. Eh, aquí se han saltado la parte de, 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 de los choques eh, en, las, eh, en los flujos bipolares, pero este sería como un tercer medio que podía propiciar la formación de las moléculas complejas. Hoy, ¿no? um, este, ahí está. Eh, vamos a hablar acerca de, de este objeto eh, o esta eh, protoestrella que se llama L1157. Eh, eh, a lo largo de los años, este objeto se ha posicionado como el principal choque protoestelar donde estudiar la complejidad química, ¿no? Y esta, pues, ha venido eh, siendo el objeto de estudio debido a que en, en a muestras que se han hecho de muchas protoestrellas que tienen choques eh, relacionados a flujos, este objeto es el que ha presentado la mayor actividad en la presencia de moléculas, ¿no? Así que eh, aquí se los presento. En el panel de la izquierda aparece un mapa de la emisión de CO, que son los contornos. Eh, la estrellita está indicando la posición de la, de la protoestrella. Y ah, vemos ahí los dos lóbulos, ¿no? Es un flujo eh, bipolar bastante claro. Eh, tiene un, un lóbulo eh, rojo eh, hacia arriba y el lóbulo azul está hacia abajo. Eh, eh, aquí pongo en un rectángulo azul el óvulo, el óvulo eh, azul precisamente porque eh, este es eh, el óvulo que presenta la mayor actividad en moléculas y esto posiblemente sea debido a la más alta densidad dentro de este medio que no es eh, uniforme. ¿no? Entonces, eh, la imagen que aparece a la derecha sería como eh, un zoom a esta región eh, donde está el óvulo azul y en la cual podemos ver las diferentes... Eh, eh, choques que hay ahí eh, presentes ¿no? Posteriormente voy a estar hablando acerca de, de choque B1 y B2 eh, se refieren a estos dos choques principales que existen en este, en este lóbulo corrido al azul. Um, eh, una vez que se encontró este flujo bipolar eh, muy intenso en la molécula de monóxido de carbono que es la, una de las moléculas más abundantes, eh, en el medio eh, interestelar, se empezaron a hacer estudios de otras moléculas que estuvieran ahí presentes. ¿no? Entonces aquí les muestro uno de los trabajos más eh, eh, famosos ahora que inició todo este asunto de, de, del estudio de la complejidad química en, en choques y que muestra diferentes eh, moléculas, no moléculas simples, diatómicas como el monóxido de silicio, eh, CS y ya empezamos eh, a ver algunas moléculas complejas, como por ejemplo el metanol ¿no? ch 3 oh Una característica importante es que cada una de estas moléculas tienen sus máximos de emisión en diferentes puntos del de choque o de los choques que haya ahí. ¿no? Entonces existe una gradiente en la composición química que posiblemente está relacionado a la química de los choques, que por cierto debe ser dependiente del de tiempo. Eh, como les digo, este objeto se ha estudiado mucho. Eh, cuando vino... Eh, la misión Herschel, se obtuvieron un montón de observaciones en muchas moléculas y diferentes transiciones moleculares que permitieron establecer con bastante precisión las propiedades físicas que nosotros necesitamos para construir modelos químicos, que como les he dicho antes son densidad y temperatura principalmente. ¿no? Entonces, eh, tenemos este eh, eh, esquema de cómo es la actividad de los choques en las dos cavidades principales de este flujo, en B1 y, y B2. Eh, bueno, existe ahí una estratificación donde impacta el, el choque más, eh, perdón, el jet más directamente, eh, es donde tenemos la, las temperaturas y densidades más altas, eh, 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 por supuesto. ¿no? Entonces, esto es nada más para tenerlo como referencia. ¿no? Eh, ahora, este eh, objeto eh, ha sido seguido por múltiples eh, censos de líneas espectrales. Aquí les muestro... Eh, tres de los principales. Eh, el primero tomado con el telescopio de 45 metros de Novellama eh, a 3 milímetros. Este fue un, un censo de líneas moleculares a, a, a 3 milímetros. Eh, después vino Herschel con el instrumento Hi-Fi que, que cubrió el rango de frecuencia entre 500 y 2000 eh, GHz, más otras observaciones complementarias tomadas con el telescopio IRAM de 30 metros. Y el más reciente con un telescopio de antena única, eh, es el de el survey llamado ASAI, que fue hecho con el, con el 30 metros de IRAM, y que cubre las bandas de 1, 2 y 3 milímetros. ¿no? Entonces serían estos tres los muestros más importantes eh, en cuanto a las líneas moleculares. Eh, previo a estos, a estos eh, censos grandes que cubren rangos espectrales eh, bastante grandes, eh, eh, se habían intentado la detección de moléculas eh, prebióticas o complejas eh, utilizando telescopios grandes como el IRAM, eh, 30 metros, y esta sería como una de las primeras detecciones de las moléculas largas, ¿no? como, eh, como eh, eh, acetaldehído o formamida, que son las que les voy a hablar a continuación. ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia de estas eh, moléculas? Bueno, primero hay que distinguirlas ¿no? este, en el ambiente de el medio eh, interestelar. Una molécula compleja se define de manera diferente a como los astrobiólogos la definen. Y en nuestro caso, una molécula eh, interestelar compleja se define como aquella que tiene al menos seis átomos. Esta sería la definición de una molécula eh, compleja eh, orgánica, pero interestelar. no Entonces, eh, existe un gran debate en la comunidad si se forman eh, eh, por la reacción eh, química sobre los granos de polvo o en la fase gaseosa utilizando moléculas más simples como metanol o, eh, o formaldehído. ¿no? Eh, yo me voy a enfocar en dos en particular, esta que se llama eh, formamida NH2CHO, que tiene eh, cuatro de los elementos más importantes para los eh, sistemas biológicos y que eh, se ha propuesto como, como un punto inicial para, para el material eh, metabólico y genético. La segunda sería eh, el acetaldehído CH3CHO es una de las moléculas eh, complejas eh, más simples. ¿no? Eh, estas eh, moléculas han sido estudiadas a alta resolución angular eh, eh, utilizando interferómetros como NOEMA y estos son los, eh, los resultados que se han obtenido. En particular tenemos una anticorrelación entre, entre el acetaldehído y la formalmida, no que se puede ver en el panel de la derecha. Eh, eh, entonces eh, eh, Digamos que esto es, eh, está relacionado con la parte del choque más intenso o donde los eh, niveles de excitación son más altos dentro de los choques que yo les he mostrado antes. ¿no? La pregunta era eh, qué pasaba a gran escala y esto porque en este, eh, en este diagrama se puede, se puede eh, demostrar o se puede observar que si comparamos los datos de Noima, que es un interferómetro, con los datos de 30 metros, que es un single dish existe una pérdida de flujo de la emisión extendida eh, muy grande, ¿no? este, entre 30 y 40% eh, para, para formamida y, y aproximadamente 35% para el acetaldehído. Entonces, lo que se enfoca este proyecto es en estudiar la emisión a gran escala. ¿no? Estas son las observaciones que se han realizado con el GTM este, de este eh, flujo eh, bipolar. Eh, primero les muestro estas observaciones con el instrumento B4R, y uh, eh, en las figuras que aparecen a la derecha, vemos la emisión de. Minutos. Sí. sí. Eh, Continúo. Cinco sí. minutos. Ok, sí. Uh, entonces eh, muestro el metanol, que es la molécula compleja más simple y, de hecho, una de las más intensas que podemos detectar en el medio interestelar. Estas fueron eh, observaciones de commissioning hechas con B4R. Y les he mencionado también eh, antes eh, formaldehído, que también sería otra de las moléculas eh, importantes que nosotros podemos eh, estudiar. ¿no? Estas serían las observaciones hechas con secuoya en GTM eh, de las dos moléculas que nosotros tenemos por objetivo principal, ¿no? eh, el, el acetaldehído y la formamida. Eh, el acetaldehído aparece en la imagen de la izquierda, vemos que su emisión es bastante más extendida de lo que pero que nosotros pudiéramos detectar con un eh, interferómetro en la parte media de la emisión que aparece en el panel eh, izquierdo, eh, digamos como unos cuatro píxeles de esta imagen sería lo que se ha detectado con el interferómetro, ¿no? y nosotros podemos detectar que pues, la emisión está mucho más extendida que eso. En la derecha aparece la forma mida, y en este caso podemos comprobar esta anticorrelación que se ha visto a alta resolución angular. Pero en este caso, visto a gran escala, ¿no? este, eh, eh, los obs las observaciones de Noema se centraron, de hecho, en uno de estos eh, eh, puntos de emisión que nosotros detectamos muy débilmente. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la detección está más fuerte en otro lugar que Noema no ha estudiado. Eh, eh, por fortuna, podemos detectar en el caso de la Z de hidro, dos transiciones aquí se muestra la comparación de las dos transiciones y eh, con estas dos transiciones pues podemos eh, calcular eh, parámetros como temperaturas en específico para eh, este, la, las de densidades y temperaturas eh, a las cuales se está emitiendo esta molécula eh, como el tiempo ya se me ha acabado este eh, voy a pasar rápidamente dos eh, últimas diapositivas aquí muestro el mapa de canales de del de acetaldehído de las dos transiciones que tenemos, es decir, podemos estudiar con un poco más de detalle la cinemática de estas moléculas complejas. Y finalmente les dejo con esta eh, diapositiva que es eh, nada más eh, un resumen, ¿no? lo más importante es esto, este, estamos detectando cosas, eh, un, o una tendencia un poco diferente de lo que se está eh, viendo o detectando a alta resolución angular. Y lo que, el trabajo que queda por hacer es transferencia radiativa y, por supuesto, los, los modelos químicos. ¿no? Y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Preguntas aquí en la audiencia. Hola, Arturo. no ¿Hay espectros de Spitzer? Porque esta banda de 8 micras incluye un montón de emisión, bueno, algunas líneas de hidrógeno molecular, por ejemplo, que pudieras estudiar también. Uh, sí, de, de hecho, eh, sí, bueno, L1157 tiene un montón de observaciones de H2. El, eh, en, sí, en, sería básicamente H2 lo que me serviría para constreñir densidades que necesito para los modelos. Y el trabajo ya está hecho. Fue publicado como en 2008, algo así. Lo sí. que tenemos. Eh, eh, Irene está en línea. Una Rápidamente, eh, en la segunda molécula, ¿estás viendo como que la cavidad, o sea, las paredes de la cavidad, o, eh, o me lo imaginé? Eh, eh, así es, de debería estar mostrando eh, justamente eh, las paredes y la de secuoya, ¿no? Eso. Sí, exactamente. Sí. sí, o sea, estamos viendo las paredes y también estamos viendo los choques principales, de ambas, ambas cosas. Ok, gracias. Y tenemos otra en. Hola Arturo. Hola, ¿qué tal? Es, es muy interesante la anticorrelación que has encontrado, ¿no? Y dices que la formamida se forma mmm, por sputtering de los granos y luego en fase gas, ¿no? Eh, ah, podría ser que podrían ser las dos opciones, ¿no? Este me parece que las observaciones que hay hasta ahora que se han ya analizado con noema eh, favorecen la formación eh, en estado gaseoso sí okay. y entonces el acetaldehído que es el que anticorrela se formaría en, en fase sólida principalmente o cómo lo estáis pensando en fase sólida se, se debería de, de formar sí mm -hmm. Y por eso eh, ahora sí eh, llevarlo a fase gaseosa. Uh -huh. Gracias. Sí. Bueno, este, muchas gracias, Arturo. Un aplauso si quieren. Eh, gracias. Entonces, la siguiente expositora es Esmeralda Roulette Ochoa, seguro que pronuncié mal. Discúlpame. En busca de moléculas orgánicas complejas en disco protoestelares. Ok, este, hola, buenas tardes. Pues yo soy Esmeralda y les quiero presentar el trabajo que he estado realizando con la doctora Aina Palau en Eliria. Nosotras estamos haciendo una búsqueda de moléculas orgánicas complejas en discos protoestelares. Eh, y pues, bueno, un poco. Retomando lo que ya dijo el doctor Arturo, eh, las moléculas orgánicas complejas, eh, ICOMS o COMS, eh, son aquellas moléculas que están formadas por un número de átomos igual a seis, eh, un, un número de átomos mayor, igual, a, igual o mayor a seis, y al menos uno de estos es carbono. Una de las COMS eh, más simple, como igual el doctor Arturo mencionó, es el metanol, el cual está formado por cuatro eh, hidrógenos, un oxígeno y un carbono. Eh, la detección de estas moléculas ha sido principalmente hacia las regiones de formación estelar de alta masa, eh, donde esta fase se conoce como hot core. Sin embargo, en el año 2003 se reportó la primera protoestrella de baja masa que presentaba unas abundancias de estas comps similares a las de alta masa. Entonces, esto dio paso a poder definir lo que ahora se conoce como núcleos eh, calientes de baja masa o hot corinos, por simplicidad. Y pues estos son las regiones de formación estelar de baja masa que son densas, con un número de partículas eh, igual a 10 a la 6, 10 a la 7. Son regiones donde las temperaturas alcanzan valores de 100 a 300 Kelvin y sobre todo son regiones muy compactas de algunas 100 unidades astronómicas. Y pues claro, presentan estas altas abundancias en COMS. El escenario... De formación actualmente aceptado, eh, fue propuesto por Herbst en 2009 y él propone eh, tres fases, una fase fría, una fase de calentamiento y una fase de hot corino. En la fase fría, debido a las bajas temperaturas de estas regiones, de algunos 10 Kelvin, se da, lo que se, se da la formación de lo que se conocen como los mantos de hielo sobre la superficie de los granos de polvo. Estos mantos de hielo pueden estar formados por eh, moléculas de agua, pero también por moléculas como el monóxido y el dióxido de carbono. Es en esta fase fría que se da la formación del metanol por hidrogenación del CO. En la fase de calentamiento, debido al proceso de colapso que se está llevando a cabo, hay un incremento de la temperatura. Esto eh, permite la síntesis de estas coms a partir de la recombinación eh, de radicales. Entonces, eh, conforme esta temperatura aumenta, permite que los radicales eh, puedan eh, adquieran movilidad sobre la superficie de los granos de polvo y puedan interaccionar o colisionar con alguna otra molécula ahí presente y, pues, así favorecer esta eh, es síntesis de COMS cada vez más complejas. Un ejemplo es el, el, el etanol que se forma en esta fase. Posteriormente, cuando las temperaturas alcanzan valores de 100 a 300 Kelvin, entonces aquellas moléculas que ya fueron formadas sobre esta superficie de los granos de polvo podrán ser sublimadas y regresadas a la fase gas, donde eh, podrá haber nuevas reacciones químicas y así eh, continuar con esta síntesis de COMS ahora en fase gaseosa. Eh, y es así que entonces veremos un enriquecimiento químico eh, de la región el, alrededor de la protoestrella y esto es lo que es eh, la fase de hot eh, entonces estas eh, moléculas complejas formadas en los objetos estelares jóvenes formarán parte del material del disco pro protoplanetario a partir del cual pues eventualmente los planetas serán formados por tanto es crucial eh, comprender eh, la evolución química eh, que, que podría potencialmente desarrollar la vida en otros sistemas planetarios similares al nuestro, al ser estas COMS las bases de las moléculas prebióticas. Entonces, eh, una pregunta que surge es, ¿qué tan habitual es encontrar estas moléculas orgánicas complejas en los discos protoplanetarios de los objetos estelares jóvenes? De acuerdo al escenario de formación que, pues, les platiqué, eh, uno esperaría que todos estos objetos estelares jóvenes pasaran por esta fase de hot corino. Sin embargo, lo que se ha observado es que hay una baja detección de estos y aún no se entiende muy bien por qué. Dentro de las posibles razones, son efectos instrumentales o efectos físicos. En el caso de efectos instrumentales, muchos de los estudios eh, anteriores han sido en su mayoría con radiotelescopios de antena única, los cuales sufren eh, por lo que se conoce como la dilución de la emisión y además la resolución angular que han alcanzado, pues no son lo suficientes como para poder ver esta emisión tan compacta de los hot corinos. Eh, una solución a esto es pues usar radiointerferómetros, los cuales alcanzan resoluciones angulares por debajo del segundo de arco en el caso de los efectos físicos pues podría ser que simplemente estos eh, es una etapa muy corta en las protoestrellas que no la alcanzamos a ver o podría ser que no todos estos objetos pasen por esta fase o eh, por difer las diferentes condiciones iniciales de la nube madre donde se han formado eh, pero un problema como más grande que se ha visto es la opacidad del polvo, la cual eh, puede absorber completamente la emisión de estas COMS y, pues de, o sea, de no detectarla. Eh, de nuevo, eh, muchas de estas grandes búsquedas eh, de COMS hacia otras regiones eh, han sido hacia regiones de formación estelar de alta masa. Hacia protoestrellas de, de baja masa son muy pocos. Apenas muy recientemente, estos tres estudios presentan estas, estos grandes censos. Eh, en el año, el año pasado, Yang estudió la nube de Perseo y en este año, eh, Su y Bouvier también han estudiado pero la nube molecular de Orión en diferentes regiones. Cada uno, bueno, pues reportan tasas de detección de estos hot que van desde el 20 al 60%. Entonces, pues. Son muy pocos estos estudios y necesitamos ampliarlos para poder establecer pues un, una tasa de detección más firme para de esta forma poder saber qué tan habitual es esta emisión de COMS en nuestra propia galaxia y además necesitamos saber o en este caso nos interesa saber si esta emisión está asociada a discos o como el doctor Arturo presentó podría estar asociada a flujos moleculares. Entonces, pues nosotras hemos estado estudiando la nube molecular de Orión 1 Sur, la cual se encuentra a 388 parsecs de distancia y está al suroeste del cúmulo del trapecio. Esta región fue estudiada previamente por el doctor eh, Luis Zapata en 2007 y por Orozco Aguilera en 2019. Ellos usaron datos de su Millimeter Array y eh, detectaron 14 fuentes milimétricas a 1.3 milímetros. Entonces, con la detección de la molécula del cianuro de metilo, ellos dicen que hay dos hot en esta región. Esto quiere decir una tasa de detección del 14%. Nosotros queríamos saber si con observaciones con ALMA esta tasa de detección podría mejorarse. De esta forma es que eh, tomamos datos de ALMA. de baja e intermedia masa, al menos son unas 21 fuentes milimétricas y las hemos asociado o se han asociado en lo que es el filamento del sur, el del este, el del oeste y el del norte. Entonces, para realizar esta búsqueda de moléculas orgánicas complejas, tomamos los datos de Alma en la banda 6 que cubren esta, este rango de frecuencias, usamos un... Comenzamos a disponibles y pudimos detectar 21 fuentes milimétricas. Obtuvimos los eh, espectros sintéticos como este y con estos pudimos determinar que en estas diferentes fuentes había emisión de metanol, de etanol y de dimetiléter, entre otras. Y para poder determinar eh, la temperatura de nuestras fuentes usamos diagramas rotacionales a partir de la molécula del cianuro de metil. Con esto determinamos que había un rango de temperaturas que van desde 90 hasta 250 Kelvin. Esto nos quiere decir que en la nube molecular de Orión 1 Sur, de las 21 fuentes milimétricas, al menos 8 tenían esta emisión de hot corino que les muestro por aquí. Y pues esto nos está indicando también que hay un cúmulo de hot corinos en esta región, algo que pues no se ha visto hasta ahora. Esto también nos da una tasa de detección del 38%, que si comparamos, como les mencioné anteriormente, con los resultados del doctor Zapata, es casi un factor 3 mayor que pues, lo que él detectó. Eh, y bueno, okay, eh, pues esto también nos, eh, nos da uh, como la pista, digamos, de que es, es necesario usar las técnicas observacionales correctas en, en este tipo de estudios. Ahora además, pues nuestro interés es que esta emisión fuera asociada a discos protoplanetarios y para esto eh, nosotros tomamos, analizamos preliminarmente nuestros datos. En esta imagen eh, les muestro la misma región. En contornos rojos y azules es la emisión integrada por parte del SO. En los contornos negros es la emisión del continuo. En las estrellitas amarillas pues son nuestras fuentes de continuo a 1.3 milímetros y las estrellitas moraditas que por ahí se ven son nuestros hot corinos. Entonces eh, para determinar si esta emisión estaba asociada a discos o flujos quisimos, quisimos ver si sí, eh, la emisión de estas coms podría estar como ah, alargada en la misma dirección de los flujos o si eran perpendiculares. Con esto nosotros encontramos que eh, para al menos cuatro fuentes que están por aquí, este presentaban o eh, tenían una dirección perpendicular a estos flujos. Entonces Preliminarmente decimos que estos están asociados a discos protoplanetarios y el resto de nuestras fuentecitas, que están por este lado, estaban más bien alargadas en la dirección del flujo. Por lo tanto, igualmente, tentativamente decimos que están asociados a flujos moleculares. Okay. Parte del trabajo en, en progreso que estamos haciendo ahora en, pues en el doctorado, estamos estudiando la segunda ventana espectral que. Eh, de los mismos datos de la banda 6, pero que ahora cubren este rango de frecuencias, y eh, pudimos confirmar la emisión o, de aquellas moléculas que vimos en la ventana espectral 1, y ahora estamos eh, estudiando, queremos estudiar cómo es la emisión, emisión extendida de esta región a partir de, mole, de la molécula del monóxido de carbono y el monóxido de azufre. Esto para poder ver si hay alguna relación o... ¿Existe alguna relación entre estas fuentes y entender un poco más acerca del mecanismo de formación de este eh, cúmulo de corinos. Hasta ahora, lo que hemos encontrado es esta. Estudiamos la emisión extendida por parte de esta molécula, el N2H, y podemos notar que eh, al menos todas estas fuentecitas que están en el filamento del sur, el del oeste y el norte parecieran estar relacionadas eh, entre sí por, esta, eh, por este filamento. Y eh, al menos seis hot corinos entran aquí y estos dos como que pareciera quedar, quedar solitos. Pero si ahora consideramos la emisión extendida por parte del C18O, vemos que existe aquí este filamentito que ahora nos está uniendo justo este filamento del este con el filamento del sur. Eh, y además aquí, bueno, pues está ocurriendo algo. Vemos aquí que hay como un núcleo denso de C18O que aún estamos eh, pues tratando de entenderlo. Y ver si realmente, pues, es algún, eh, si es material en caída o, o qué está ocurriendo en, en este, en, eh, con este núcleo denso. Y, pues, bueno, creo que es todo por ahora. Eh. ¿Alguna pregunta? Aquí los presentes. Interesante investigación. Mi pregunta es, mencionaste unos espectros sintéticos. ¿Cómo los realizaste? Y no entendí para qué los usaste. Bueno, ya no. Sí, ese está bien el que estaba antes. Es, es lo mismo. No, no, un espectro por ahí más, 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 ahí, ahí, ese, okay. Este cómo lo realicé, es es eh, un script que hice en Python, como bueno, yo, yo diría sencillo, no sé, eh, con ajustes gaussianos para eh, las diferentes líneas. Usamos datos moleculares de diferentes bases de datos como CDMS, JPL y Splatalog para poder pues, tener esos datos moleculares y reproducir exactamente eh, pues, esta intensidad que estamos viendo de, de las diferentes líneas. Lo, esto los usamos porque para saber qué moléculas había ahí. O sea, pues realmente no sabíamos qué íbamos a encontrar, vimos el espectro, ajustamos estas, pues gaussianas, y con, como sabemos que son de ciertas moléculas, podemos decir, pues aquí hay esta, como esta emisión de esta molécula, ¿no? Y pues así. Y tenemos otra pregunta. Oye, muy bonita tu presentación, felicidades y el trabajo padrísimo. El, eh, de las, tú encontraste ocho fuentes y dices que dos sí están asociadas, o sea, sí, sí, sí están asociadas a los Jets. ¿Qué pasa? Oh, perdón, cuatro. ¿Qué pasa con las otras cuatro? Eh, más. Estamos más seguras de que cuatro están asociadas a discos protoplanetarios y las otras cuatro, tentativamente, estamos diciendo que están asociados más bien a flujos moleculares. Eh, y pues es eso. Sí, sí me dio, sí, sí, respondo. Ok, entonces este, agradecemos a Miralda. Y la última plática de esta tarde es por Guillermo, perdón, Gilberto Gómez. Perdón, hubo un cambio, inesperado, ¿Es que no estoy informada. Bien, ¿no? Ok. Gilberto Gómez, diferentes anchos de filamentos moleculares como trazadores de acreción en los filamentos. Gilberto, estás conectado. Aquí, aquí estoy, hola. pero... Hola, hola, ¿cómo no están todos? <laughs> Muy bien. Eh, pues... Esta computadora a veces tarda un poco en empezar a compartir. Por favor, avísenme cuando ya se vea. Ya lo vemos, sí. Bueno, muy bien. Este, pues mientras ustedes piensan dónde van a ir a cenar, yo voy a platicar sobre cómo podemos utilizar los anchos de filamentos moleculares medidos con distintos trazadores, este, como una forma de estimar la acreción hacia filamentos. Este trabajo lo desarrollamos principalmente este, Aina Palau, Enrique Vázquez de Liria, Catherine este, Walsh de la Universidad de Leeds, pero en realidad está basado en discusiones en general que hemos tenido en el grupo de exturbulentos de Liria, mejor conocido para los cuates como los testigos de la gravedad. Bueno, en general está bien establecido en la literatura que las nubes moleculares tienen una estructura filamentaria. Estas imágenes espectaculares han aparecido, ha, ha habido un boom en el, des, en el desarrollo de esto, desde las observaciones de Herschel, como las que estoy mostrando aquí. Pero estos filamentos han sido observados en muchos trazadores moleculares. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la formación y la estructura de estos filamentos. Como siempre que no sabemos cómo se forma algo, decimos que es por turbulencia o por campos magnéticos, pero hay toda una serie de simulaciones que sugieren... Que la estructura interna de las nubes moleculares y por tanto filamentos y grumos, etcétera, etcétera, está dominado por la gravedad. Esto es debido a la transición de fase en el medio neutro, eh, en el medio interestelar neutro. Cuando el medio pasa de tibio a frío, la densidad se incrementa por un factor de aproximadamente 100, mientras que la temperatura cae por un factor de 100 también. De esa forma, una estructura que era apenas estable y que inició con una masa de jeans del orden de 1, súbitamente tiene 10.000 masas de jeans. Y entonces, en ese caso, el colapso gravitacional tiene que ser básicamente sin presión esto debe ser eh, cualitativamente semejante a lo que sucede en la estructura de cosm cosmológica a gran escala donde tenemos el colapso gravitacional de materia oscura y de polvo, etcétera, donde, donde tenemos estructuras elipsoidales que colapsan primero a lo largo de su eje más chico, eso lo sabemos desde los 60s. De esta forma, estructuras así tipo sandías colapsan para formar estructuras aplanadas y esas estructuras aplanadas colapsan para formar filamentos. Estas gráficas que estoy mostrando aquí son de una simulación viejita que hicimos hace tiempo ya, donde estamos mostrando la formación de nubes moleculares precisamente a través de una transición de fase inducida por una compresión a gran escala. Entonces, esta estructura naturalmente forma... Este, filamentos, como acabo de platicar. Una gran ventaja de mostrar o de modelar la formación de nubes moleculares a través de este proceso es que no corremos el riesgo de añadir demasiada turbulencia que artificialmente sostenga la nube. En este caso, la turbulencia que aparece es debido a inestabilidad de Vishniak y en algunos casos puede aparecer Kevin Helmholtz, etcétera, etcétera. Vamos a enfocarnos en este filamentito de aquí, que este, estudiamos Enrique y yo hace, uy, hace ya ocho años. Bueno, una de las cosas que nos encontramos es que los filamentos en este escenario no son estructuras de densidad, sino que son estructuras de flujo. En ese sentido son como ríos. Son estructuras en las cuales está transmitiendo está dirigiendo el material de la nube hacia los grumos que son formados en los lugares donde dos o más filamentos se juntan o los colapsos individuales que se forman dentro de estos. Filamentos, debo tener aquí una peliculita al respecto. En esta en esta película lo que estoy mostrando es la evolución de ese filamento. Este, podemos ver cómo el material está siendo acretado y al mismo tiempo que cae hacia el filamento da la vuelta para fluir a lo largo del filamento. En estas gráficas de aquí estoy, haciendo, estoy mostrando el mismo filamento, pero ahora fijándome únicamente en el gas arriba de 100 y arriba de 1000. Entonces, pueden ver cómo se forman los, cómo se forman grumitos que fluyen a lo largo del filamento. Entonces ya dije que esto, este, los filamentos son estructuras de flujo que acumulan el material, se comportan como ríos. Está acumulando fluido que baja de puntos más altos en el potencial gravitacional y según se acumula fluye a lo largo. De esta forma, el filamento puede vivir mucho más tiempo que su tiempo de cruce y también puede sobrevivir más que la edad de los objetos que se forman en su interior. La evolución de estos filamentos sigue lo que algunas personas llaman la el modo de línea de ensamblaje. Según se va acumulando el material, tenemos primero colapso gravitacional individual y luego formación estelar, y todo esto va moviéndose muy semejante a cómo se, se hace una línea de ensamblaje en una fábrica de autos, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, el punto fundamental para el trabajo del que voy a hablar ahorita es esta idea de que el gas fluye hacia el filamento. El gas está siendo acretado por el filamento. Según va cayendo una parcela, se va encontrando con un ambiente físico que está cambiando. La densidad se incrementa, la opacidad aumenta, la temperatura disminuye, etcétera, etcétera. Y entonces las abundancias de moléculas que encontramos en distintas posiciones tienen que cambiar debido a este ambiente que está cambiando. Más aún, supongamos una molécula que se forma muy rápidamente. Esta molécula va a reflejar las condiciones, la abundancia de esta molécula va a reflejar las condiciones físicas del punto donde se encuentra esa parcela. En cambio, una molécula que se forma muy lentamente, una molécula que tiene un tiempo este, característico químico mucho más largo, no va a reflejar esas condiciones, sino que va a tener memoria de las condiciones físicas donde estaba antes. Entonces, comparando las abundancias de moléculas rápidas y moléculas lentas, podemos darnos una idea de qué tan rápido está cayendo el gas hacia el filamento, qué tan rápido está acretando el filamento. Entonces, lo que, lo que hicimos nosotros fue tomar estas simulaciones que les mostré, en, ajustamos cómo debería ser la ley de densidad como función del tiempo o lo que es equivalente como función del radio hacia el centro del filamento cómo cambia la densidad, cómo cambia la temperatura, cómo cambia la abundancia. Esto se lo acoplamos a un modelo químico dependiente en el tiempo que no esté en estado estacionario y estas son las distribuciones que obtenemos. El modelo que utilizamos resuelve muchísimas moléculas, pero estas son las que decidimos que eran un poco más interesantes. Este, noten que la tenemos una tendencia a que eh, las abundancias de las moléculas aumentan según nos acercamos hacia el centro de filamento. Eso no es sorprendente. Una que encontremos CO a densidades mucho más bajas que este, NH3 o algo así, eso no es de sorprender a nadie. Lo interesante empieza cuando en vez de considerar condiciones físicas cambiantes, consideramos parcelas que se quedan quietas, en la posición que estamos considerando. Es decir, si ignoramos la acreción, tomamos el modelo en estado, eh, la distribución química estacionaria. Este es el caso que acabo de mostrar, cómo está la distribución de moléculas en el caso del de filamento con acreción, y este es el caso de química estacionaria, química en estado estacionario. Noten que la estructura de las moléculas es bastante más compleja en el caso estacionario que el caso con acreción. Hay otras diferencias, y los vemos, si vemos las cosas con más detalle, notamos, por ejemplo, eh, CN, ¿dónde está CN, 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 del, son las estrellitas rojas acá? Alcanza abundancias significativas en el caso, más, más afuera en el caso estacionario que en el caso con acreción. Este, otras, otras moléculas más complejas alcanzan valores significativos más adentro en el filamento que en el caso estático. Esta comparación, es, o más bien la diferencia en las distribuciones de las abundancias, lo que nos dice es que efectivamente los tiempos característicos de al menos de estas moléculas son 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 largos comparado con los tiempos de cruce del flujo en el filamento es decir la acreción efectivamente está teniendo un impacto en el en la distribución química de estas al menos de estas especies bueno podemos llevar esta idea un poquito más lejos por por supuesto que sí 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 Alberto, te quedan cinco minutos muchas gracias podemos llevar esta idea más lejos Supongamos que estos filamentos están en estado estacionario. La ecuación de continuidad en estado estacionario es lineal en, el, en la velocidad. Entonces podemos tomar la velocidad, multiplicarla por el factor que se nos dé la gana y tenemos la misma distribución de densidad, siendo consistentes al menos con la ecuación de continuidad. Y entonces, con el mismo modelo para el filamento, podemos probar cuál es el impacto de cambiar la tasa de acreción sobre la distribución de moléculas. En esta gráfica de aquí tenemos cada molécula está representada por conjuntos de cuatro simbolitos. El primer simbolito en cada conjunto es el caso estático, el caso sin acreción. Luego tenemos el caso con la mitad de la acreción nominal, la acreción nominal y el doble. Cada uno de estos, la acreción se va incrementando hacia la derecha. Como pueden ver, algunas moléculas básicamente no les importa la acreción. Otras, de hecho, disminuye el ancho medido en el filamento, disminuye increment, cuando incrementamos la acreción. En este, con esto, nosotros seleccionamos estas moléculas y las organizamos en moléculas que son insensibles o poco sensibles a la acreción y moléculas que son muy sensibles o más sensibles a la acreción. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta que disminuye el ancho medido en el filamento según incrementamos la acreción. Bueno, tampoco es un cambio tan 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 grande, este, pero si lo dividimos, por ejemplo, entre esta que tiene el efecto contrario, podemos incrementar la sensibilidad de estas distribuciones con respecto a la tasa de acreción. Y con eso obtenemos estas relaciones. En general, tenemos una tendencia de una caída en el cociente de los anchos medidos con estas moléculas. Excepto esta línea negra, pero esa vamos a ignorarla por el momento. Tenemos una caída en el cociente según se va incrementando la tasa de acreción. Bueno, esto está muy bonito, pero ¿qué es lo que nos dice la realidad? Bueno, Gong y colaboradores hace unos años midieron la tasa de acreción hacia serpens y encontraron que tenía algo así como 45 masas solares por parsec por megaño. ¿Qué implicaría que, por ejemplo, para esta molécula N2H, que debería ser el azul clarito de aquí, este cociente debería ser algo así como 0.8, el cociente de los anchos según, son según es medido en NH2 más y CS. Notan, viendo los valores que representa con colaboradores, el cociente que ellos miden debería ser del orden de 0.7. Pues esto está bien, es bastante prometedor. ¿Cuál es el problema con este tipo de modelo? Bueno, esto lo hicimos para una simulación, un modelo de un filamento. Cambiamos la tasa de acreción así a, la, a fuerza. Deberíamos desarrollar modelos de filamentos que sean más autoconsistentes entre la tasa de acreción y la distribución de densidad. Ese es trabajo futuro en lo que estamos trabajando en este momento. Este. Um, Creo que ya voy a pasar a mis conclusiones para tener un poco más de tiempo para preguntas si las hay. Este, en el escenario de formación de nubes moleculares que nosotros estamos este, estudiando, los filamentos son los, el lugar geométrico de la acreción del gas desde escalas grandes, desde escala de la nube hacia los grumos donde se están formando las estrellas. De esta forma, los filamentos no son estructuras de densidad, sino que son estructuras de flujo semejante a ríos, donde el material que los conforma están, está constantemente eh, renovado. Y esto implica que el ambiente que una parcela de gas experimenta tiene que estar cambiando en el tiempo y por tanto va a afectar las abundancias de especies moleculares que son presentes eh, que están presentes en esa parcela. Ah, en esta en esta plática nosotros proponemos que los anchos de los filamentos, según son medidos con distintas especies moleculares, pueden ser usados para medir la acreción, la tasa de acreción hacia el filamento. No solo eso, sino que puede ser utilizado más a, más allá. Podemos utilizar estos anchos, esto, la, las diferentes abundancias de moléculas para medir acreción hacia otros objetos, por ejemplo, hacia grumos. Hay gente que está hablando acerca de que las abundancias relativas de, distintos, de distintas especies puede ser usado como un reloj para medir qué tan viejo es un grumo. Nosotros decimos que ese tipo de medidas van a estar falseadas debido a la acreción hacia los grumos. También puede ser usado, por ejemplo, para distinguir entre distintos modelos para la formación de filamentos. Nosotros afirmamos que la dinámica de las nubes está dominada por gravedad, pero no es el único modelo. Hay quienes les gusta que sus nubes sean más turbulentas y estén formadas, estén soportadas contra contracción gravitacional por turbulencia, y en ese caso los filamentos serían formados donde flujos turbulentos se encuentran. En ese caso deberíamos observar choques y deberíamos observar eh, abundancias moleculares diferentes a las que nosotros presentamos en este caso eh, todo esto es trabajo hacia futuro este pero por lo pronto voy a quedarme aquí y les agradezco mucho su atención muchas gracias Gilberto tenemos una pregunta porque ya nos sobrepasamos aquí en la audiencia por zoom una pregunta, Gilberto, para ti. ¿Es para leer o...? Por su ten, tiene se tiene una pregunta para ti, Gilberto, pero no sé... Sí. No eh, hola. hola, Gilberto. Eh, ah. las, eh, ¿La formación de moléculas dentro de tu código considera la formación en estado gaseoso? ¿O, o, o tienes Mira, siendo, algo de... Siendo no sé por... esto, esa es la parte que hizo Katherine, yo no la conozco bien. Lo que yo entiendo es de que sí considera formación en estado gaseoso y también sobre granos de polvo. Okay. Sé que considera um, efectos de rayos cósmicos y del campo radiativo, pero no conozco más detalles. Sí, me, ella me platica de cosas. A mí me llamaba mucho la atención cómo se caía el CO en el caso estático. Y ella me decía, pues es que se está congelando sobre el granos de polvo. Supongo que sí debe, debe considerar sí, esto. Sí, sí. okay. ok, gracias. La pregunta por Zoom o no? Ya no, ¿verdad? Bueno, entonces con esto, eh, muchas gracias, Gilberto. Si quieren a, este, saludar a, Sil a Gilberto. Ok, entonces muchísimas gracias a ustedes, a los, a nuestros colegas y amigos en Zoom por estar con nosotros aquí en la audiencia y nos vemos mañana a las ocho y media, ¿verdad? Muy bien, entonces que tengan una rica cena. Hasta luego.